Eu non danoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Eh, bueno, antes de nada, eh anunciaros que este foro eh lo vamos a hacer de modo bilingüe, eh con algunas partes en euskera y otras partes en castellano. Vamos a tener un servicio magnífico de de interpretación eh simultánea, entonces quienes eh necesiteis eh auriculares para seguir el evento, eh los tenéis ahí mismo en la entrada, ¿vale? E, egun ondara jo orduen esan bezala eta ezkerrik asko gurekin egoteagatik eta ongi etorri Mondragonek antolatzen duen bosgarren foro honetara. E, bueno, espero dugu gaiak ikusten dute jente ezagun asko, espero gaiak egitarago ere baduko zu eta espero dut gaurko e, bueno, ba, prestatu dugun menu hau zeuen e, izatea. izetea. E, zeintzu dira kaforoaren helburuak? Bueno, ba, alde batetik e, esperientzia konpartitzea zeuekin, hori nik uste dut importantea dela, esperientzia trukatzea beti be aberasgarria zeo zer dalako beti. Bestalde batetik ere, ba, aditu eta profesian, profesionalen iritziak entzutia nik uste dut ezinbestekoa dela, eta hori gaur ere e, e eukiko dugu. Eta azken finien, Nik gustat eh, komunikazioa bera ere balorean jartzea oso importantea da. ezta, Eta hori egingo dugu eh, gaurko honetan. Orduen, esan bezala, tres objetibos. Eh, por una parte, compartir experiencias de comunicación con todos vosotros. Escuchar lo que nos dicen los profesionales y los expertos de la comunicación. Y hoy hemos tenido, vamos a tener aquí un, un buen grupo de profesionales de la comunicación. Y en definitiva, poner en, en valor el, el, el carácter estratégico que tiene la, la comunicación en nuestras cooperativas. Eh, y en efecto, en esta quinta edición, como decía, pues vamos a tener aquí a, a, a personas, bueno, tenéis el, el programa, eh, con quienes seguro que vamos a aprender mucho y a quienes quiero agradecer además públicamente eh, la, la buena disposición que, que han tenido a la hora de aceptar. El, la propuesta que nosotros les, les habíamos hecho a todos ellos. Algunas cuestiones de carácter práctico. Eh, creo que la wifi eh, está activada. Me parece que es Gandiaga eh, o Gandiaga Público A. Usted el hashtag para la jornada va a ser eh, almohadilla k4oa por si queréis postear algo en, los, en las redes sociales. Eh, grabaremos la jornada eh, íntegramente porque luego tenemos intención de colgarla en el, en el YouTube, eh, en el YouTube eh, corporativo. Y, y luego también que vamos a utilizar la aplicación Slido, eh, sobre todo para el tema de la interacción, interacción con los ponentes, para hacer preguntas y, y demás. Y además a modo de prueba me gustaría hacer un primer test para ver si funciona correctamente la aplicación. Entonces os rogaría que me pongáis en pantalla la aplicación y la primera pregunta me parece que la vamos a hacer nosotros. ¿eh? Eh, creo que hay que escanear este, no sé si os dan los móviles, para escanear ese código QR. Y una vez que escaneéis el código QR, creo que entra directamente. ¿Qué tal día en parte Artu? Ahí está. Vale, pues esta sería un poco la primera pregunta que os hacemos a modo de prueba, ¿no? Eh, oroar no la valoratzen duzu gaurko ekitaldia? Eh, barkatu, barkatu, es. Hori <laughs> barkatu hori, ezta galdera, eh? la galdera hori mesedez kendu. <laughs> eh, gainera baloratzen joa oso ona dira, eh. <laughs> o sea, que <laughs> eh kenduko duzu mesedes hau? e, hau ez da galdera, lehenbiziko galdera da beste bat. E, bueno, ikusten dugu funtzionatzen duela, <laughs> baina ez hori galdera, eh? laos problemas del directo. Bueno, e, gero berriz ere martzan jarriko dugu aplikazioa, e, ponenteak e, bere interbentzioa egin eta gero e, galderak itxiko. E, gaur e, hemen dauko gurekin e, inigo uzin eta leire mugerza bueno beraiek dira nahiko ezaguna dira gure artean eta biak dira eskertu nahi diet ba gurekin egoteko autua e, egitea xeuste du guretzako oso importantea dela ba ba gorengo organoen ordezkariak e, gure artean egotea ezta inigo badakizue kontseilu orokorreko presidentea dela eta leire e, batzordira honkorrekoa eta kongresukoa E, biak, e, ni jakin badakit, biak garrantzia ondia ematen diotela eta kostiente direla komunikazioak duen garrantziaz. Eta horregatik, ba, eskertu nahi diet hori. Orduen, irekiera egiteko eskatu nahi diet, e, bueno, itz batzuk egitea, eta azteko, igual, inigo zuri emango izutitza, ozak, haber kontatzen diguzun komunikazioaren inguruan egunon eta kontatzeko gauza gutxi. Eh? Zatik, bueno, gaur incidente para bat ditugu, bat diputazioa, ka, minio erredian, eta gero bestial lehenengo galdera hau, ez? Eh? Osa, ez gara oso ondo hasi ez? Bueno, nik eskerrak Javierri eta eskerrak Zuei, izatik eh, foro hau, benetan nik etortzen aiz Guztu eh? atortzen esatik ene, oso interesgarria da. Interesgarria esatik funtzio garrantzitsua da, da e, eh, Mondragon entzat, eta nik neuk badakit eh, sekuleko defizita eh, daukatela gai hontan. Ez? Urtero etortzen naiz, eh, urtero i, uste se, eh, ikasi dutela, odetela, baino mm, ondiken defizite uste geruta handio da, daukatela. Bueno, comunicar, o por lo menos comunicar bien, es un tema, ya sé que es complejo, y, bueno, y además es, eh, de, de complejo es un tema que, que da cierto respeto, por no decir miedo. ¿no? A mí un periodista me decía una vez, cuando andábamos con un fregado bastante serio hace un año, que luego preguntaremos a ver quién acierta, y yo creo que todos, eh, y me decía, Íñigo, dime algo, porque yo tengo ahí una trituradora y la trituradora... Me, me pide de comer todos los días. Y si tú no me dices, me lo invento yo. Eso es un poco lo que da miedo de los periodistas. ¿no? Eh, tenemos además temas muchos y muy variados que, que comunicar. Y encima estamos siempre en una, no sé, se si no sé, achaca a Mondragón, que somos un Mondragón muy cerrado, eh, o sea, que, que no comunicamos nada, o sea, unas cosas... ...más extrañas que, que la puñita, ¿no? Cuando, por lo menos uno, aunque quizá no sea muy objetivo... ...tiene la sensación de que siempre estamos por ahí. Siempre nuestras cooperativas es, están dando noticias de productos... Eh, ...de nuevos productos, de que compran empresas... Y hacemos públicos los resultados, hacemos... Joder, ...yo creo que hacemos un montón de, de esfuerzos en, en la comunicación, ¿no? Otro tema es si llega o no llega a donde tiene que llegar. Eh, porque, aparte de a la sociedad, también tenemos que comunicar... ...muchos temas a clientes, a proveedores, a los políticos, etcétera, etcétera... ...tenemos que comunicar sobre todo a nuestra propia gente, a nuestros propios colectivos... ...en qué estamos, en qué cosas andamos... ...¿tiene la dificultad de qué cosa a quién decir y cuándo decir?... ...o sea, es una situación, pues a veces muy compleja de, de, de manejar, ¿no? ...entonces, bueno, pues complejo porque también los soportes son distintos... ...hoy en día las redes sociales, que además, por cierto, van cambiando cada, cada poco tiempo... Pues han copado un espacio que, que todavía lo hace, pues más, eh, más, eh, digamos, más complejo para, sobre todo para gente como yo que, que somos eh, más de, que no somos tan digitales, diría yo. ¿no? Entonces estamos ante un universo complejo, ante una situación o sea, que tiene sus riesgos también muchas veces. de ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿Cómo llegar con los mensajes que queremos llegar? y y que tiene eh como decía algunos riesgos, algunos basados en nuestra propia incompetencia, habló de mí mismo, no de no de los demás. Habló también de la del peligro que tiene porque joder que muchas veces aquí habrá alguno y que me perdone, pero lo tengo que decir, qué tipo de periodistas hay eh por ahí, ¿no? Hablando con gente de un grupo eh muy importante, de un grupo de comunicación muy importante Y yo desde mi desconocimiento le decía que yo los tenía clasificados en cuatro grupos, ¿no? Uno, uno que eran los que eran auténticos profesionales y que lo hacían bien, otros que eran profesionales pero tenían que poner un, un titular que no tenía nada que ver con la noticia pero tenía que impactar para llamar la, la atención. Había un tercero, un tercero que eran los que no tenían ni idea porque parecía que les habían pasado de periodismo deportivo a, a hablar de, de economía y no diferenciaban el... no sé, el el cash flow de de no sé de de un penalti, ¿no? Entonces, nos quedaron los últimos, ¿no? Que son los últimos que los hay que desde luego tienen mala idea eh cuando dan la la noticia porque quieren eh maximizar lo malo, quieren inventárselo malo, terviz, eh, tergiversan muchas veces muchas cosas para que aparezca como algo malo. Y yo les decía, no voy a utilizar la, la palabra, pero era como decía alguien gente que les gusta la fruta, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema muy complejo y que hoy a los expertos que habéis venido, pues eh, le pediría que una vez más nos ayuden, nos ayuden a, a poder eh, aclarar el panorama, a, a ver, a optimizar los esfuerzos que hacemos y para que todo eso sea para el bien de Mondragón. Escarga dan hoy. Amén. Y otra amigo. Ba, Ezkerrik asko. E, jarraian e, leirei emango diotitzaz, e, bueno, leire okere espaldin banago urtarrilean etorriko dira bi urte, e, e, presidente izendatu zutela batzorde ironkorrean eta kongresoan, eta bueno, artian tokatu izan zaio, bai e, elkarrizketak egitea, kasetariak atenditzea, publikoa horrean hitz egitea, bueno, danetei komunikatzea, ez, tokatu izan zaio. Eta, bueno, egia zan da, nik uste dut bi urte horietan ba, asko ikasi duela, eta azkenen ibiltzeaz bat, ba, ba, beti ikasitzen dela, ezta. Orduen, e, orain ere, batzor onkorra eta kontzi horokorra hausnarketa prozesuan daude, eta hortik e, ataratzen dan konklusio bat, e, da komunikazioak mm, etorkizunean ere bere biziko garrantzia aukiko duela e, gure korporazioan hori bentzat esan digute. Eta orduen jakin nahi dut, haber hori benetan izango dela eta haber nola ikusten duzuen zuek hori. E, aurrera nahi duzuen nien, leire. Bueno, egun hon, dan Eta bai, esan azken bi urtietan, ez nik esango nuke azken, amabi bat urtietan eukiotela esperientza eroskikoak ere mapuzto en fila, ez da? E, Javier Herri irantzun aurretik, gutziko jasu epizikat, e, esan ziatenean foro honetan itzei manuela, pentsatzen hasi nitzalako baita, osta nize erlazio kidot komunikazioarekin emi trajitoria profesionalez, eta lehengo zati baten hori, porque ustot Mondragorren e, realitatearen adieres dela, eta gero saiatuko naiz erantzuten Javier Herri kipini hori, ez? Eh, bo, deziak, eh, y perdona a las traductoras que sea que hablo muy depresa. <laughs> Eh, eh, decía que eh, quería compartir primero antes de empezar con la pregunta que me ha lanzado Javier las, de las tres preguntas que o de los tres objetivos que tenía para la jornada de hoy de compartir experiencias y de poner en valor la comunicación para eso intentar compartir con vosotros eh, cuál creo o desde mi experiencia qué importancia se le, o le he tenido que dar o ha tenido en mi trayectoria profesional en diferentes entidades del grupo, ¿no? Siempre desde la perspectiva de órganos, ¿eh? de la dirección o de, los órganos o de los órganos corporativos también. Empecé en una empresa industrial donde nuestro cliente no era del sector cliente final, sino una, una empresa donde vendíamos para los fabricantes de electrodoméstico. Entonces, la comunicación en aquella empresa, que era bastante, bueno, de tamaño medio, eh, la comunicación era la interna. Era muy importante. En nuestras cooperativas, yo creo que la comunicación interna, mejor o peor, pero la intentamos trabajar bien. Y sobre todo cuando las situaciones son complicadas. En aquella cooperativa la situación era difícil, entonces teníamos que hacer muchísimo esfuerzo en comunicación. Y la responsabilidad estaba en la dirección y los órganos, ¿eh? también quiero ponerla ahí. Hacia el exterior, nada. Porque no eran clientes, no vendíamos un producto al cliente final, pues nada. Y no entendíamos que en la sociedad teníamos que hacer nada. Pues así, EICA. Pasé a LearTV y ahí es un centro, a la dirección de este centro que ya ahí la comunicación interna también es importante en sitios más pequeños, pero ya la comunicación externa por el, bueno, perdonarme, no es eh, esta productúa no es el producto, pero el cliente, era el alumno y había que captar. Entonces ahí la, el marketing o la comunicación, bueno, a veces cambiamos los nombres, es para captar, sí. Entonces hasta ahí. Y luego aunque teníamos una responsabilidad de la sociedad, pues de eso no hablábamos mucho, de, de, de decir verdad. Y la tercera es Eroski, ¿no? en los últimos 12 años. Y en Eroski, otra vez, la comunicación interna, yo diría que, es bueno, trascendental o súper importante en todo este proceso. Pero la comunicación interna, más como les veo a los de comunicación interna, no desde la función que tienen que hacer las personas de comunicación interna, sino desde los órganos. Creo que ha sido... O adaptado a las necesidades. Normalmente, cuando la situación es más complicada, hacemos muchísimo más esfuerzo, seguramente, en comunicación interna. Pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que eso tiene que ser para quedarse adaptable a las circunstancias siempre, pero es imprescindible para una buena gestión. Desde los órganos, por lo menos, así lo hemos. Y luego también la parte del producto. Claro, se vende el producto y además al cliente final. Es otra empresa diferente. Entonces, cuando el cliente final está cerca ahí, todos hacemos algo mejor o peor, con muchísimo esfuerzo, pero en el ámbito de marketing, que también están, eh, se hace muchísimo esfuerzo. Y yo creo que hay una tercera pata que yo, desde mi punto de vista eh, históricamente ha eh, sido mucho más reactiva, que es la comunicación a la sociedad. Pero a la sociedad no solo al guisarte a esa tenda mesela, y la a las instituciones, las entidades. Creo que en eso, hasta hace unos 10 años, yo creo que decíamos, eh, habíamos sido muy reactivos. Que hablen de no, nosotros, que hablen nosotros, nos, nosotros a lo nuestro. Lo que nosotros sabemos es hacer y seguir, y que el resto hablen. Y dejábamos que hablen. Hasta que la situación se convierte en tal y claro, como tú no dices nada, alguien ocupa el espacio y de lo que tú no hablas, algún tercero habla y eso genera opinión y genera opinión y que te afecta internamente y en el producto. No somos conscientes, pero todo está relacionado porque lo que se dice en la sociedad, no solo en las instituciones, sino en la sociedad en general, eso te afecta en tu comunicación interna y en tu marca de producto, porque va a tener un impacto en tu imagen, ¿no? Entonces bueno, yo creo que hace 10 años de ser reacios empezamos a ser muy proactivos. Luego es otra cosa es que consigas lo que quieres, ¿eh? Pero eres muy proactivo y de ser la comunicación general una consecuencia creo que empezamos a gestionarla otra vez una variable interna y gestionable, gestionable diría además desde los máximos sí por las personas y los expertos que están en las organizaciones pero lo diría más desde los órganos yo creo que cada órgano o cada decisión importante que tomamos en nuestra organización terminamos diciendo bueno y ahora qué mensajes vamos a lanzar qué mensajes de manera interna en los órganos digo ¿eh? qué mensajes de manera interna cómo lo vamos a trasladar qué vamos a trasladar hacia el exterior bueno al final todo está relacionado y además en este plan estratégico va a tener en el caso de que muchísima más importancia también porque con las tres ámbitos se quiere hacer una estrategia conjunta para expresar mediante todo lo que hacemos internamente y hacia el exterior en todos los ámbitos la marca de lo que somos queremos ser una cosa y tenemos, queremos parecernos también que es lo que muchas veces no lo hemos hecho hemos sido y lo de parecer pues no lo hemos trabajado mucho bueno eso desde la parte y, me, y ya centrando y en Mondragón pues creo que de estas realidades vivimos y sí es cierto que, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo muchas cosas, lo que nos hemos encontrado es en esa reflexión conjunta, que para definir la, política, la nueva política socioempresarial eh, que vamos a decir, pues sí es cierto que tenemos un diagnóstico de que se nos ve como cerrados, andogámicos, eh, nosotros con nosotros mismos, tenemos que hacer cosas para cambiar esa imagen. Y en la política socioempresarial, que se aprobará en julio, eh, pero hay una directriz clara de tener mayor proyección hacia el interior y hacia el exterior. ¿Qué es mayor proyección? Tener más potencia comunicativa, más fuerza, más hablar de futuro, más ambición, cambiar un poco el enfoque que tenemos en todo el tema comunicativo. Internamente, sobre todo también, para conectar con nuestros colectivos, para sentir esa pertenencia de orgullo y ese sentido de pertenencia, que vemos que no la tenemos. Y sobre todo también para el exterior no es algo que nos guste de ponernos delante pero creo que tenemos claro que es algo que debemos de hacer en el exterior porque si no otros ocupan ese espacio y cuando digo que otros ocupan ese espacio, quiere decir que ahora parece, y no es una crítica que algunos lo harán, ¿eh? pero todas las empresas hablan de propósito. Ahora todos empiezan a buscar el propósito. Pero el propósito, si esto es desde el nacimiento, ¿cómo vas a encontrar un propósito? Si fuimos creados, las cooperativas, nuestras cooperativas fueron creados con un propósito. Ah, la mayor potencia, bueno, voy a decir, habla de legado. ¿Legado? Vas a hablar tú de legado, pero pues si no estás pensando más que maximizar el beneficio para tu socio, que son unos pocos además. Es decir, nosotros. Somos una cosa, pero no lo parecemos y otros nos están quitando ese espacio. Y creo que tenemos que ser mucho más proactivos en esto de comunicar y enseñar hacia el exterior también lo que somos, pero lo tenemos que parecer que no lo hacemos tanto. Eso sí, nosotros nunca vamos a parecer lo que no somos, aunque tengamos nuestras imperfecciones. Pero sí es cierto que tenemos una realidad que sí trabajamos para dejar un legado, la participación y la propiedad de nuestras cooperativas es real, eh, la distribución de la riqueza es real, sí tenemos que hacer ese discurso y trasladarlo tener ese discurso y trasladarlo a la sociedad y esa es esa va a ser una de las o esa interna interna ¿eh? las dos cuestiones van a ser unas de las directrices de la nueva política socio-empresarial que insisto que se aprobará en julio y está en proceso de crear pero va a ser un cambio en ese sentido porque queremos fortalecer y hacer más fuerte y en eso todos los personas que estáis de comunicación sois muy importantes porque sois los que sabéis nosotros podemos tomar las decisiones, pensar, pero los tenéis que acompañar en ese viaje. Pero no solo vosotros. No, la comunicación interna y externa no solo depende del Departamento de Comunicación. Es algo, insisto otra vez con lo que antes he dicho, gestionable por los órganos. No tiene que ser una consecuencia. Y lo que sí tenemos que hacer es ser y parecer lo que somos. Porque realmente esa referencia es de Mondragón, de las cooperativas que hacemos en Mondragón. Y hay hueco para todo, ¿eh? porque Mondragón no va a hablar de producto. Eso tienen las cooperativas. Pero sí puede hablar de cómo llegamos a hacer ese producto y para qué. ¿Qué la hacemos? Y eso sí es algo diferencial que tenemos que transmitir, porque esa referencia, aunque haya muchas cooperativas en el mundo, la autoridad que se le concede a Mondragón es una, y tenemos que hacer valer eso. Y eso depende de todos. Entonces, seguiremos aprendiendo porque la estrategia de comunicación va a ser muy importante para todos. Estas jornadas creo que nos ayudan a escuchar el cómo tenemos que hacer porque nosotros también tenemos que aprender. No nacemos aprendidos, pero que la apuesta va a ir por ahí, tenemos muy claro. Así que hoy, pues gracias por venir y todos a aprender de esto. Es que Bueno, gainera zinez, eskartu behar diot gurekin egotiaz, ze, eh, bueno, erretore kontzeio bat eta dan aldatu behar izan da gurekin egoteko, eh? orde o alzak sea, mila mila esker. Eta ikusten duzu, ba, lan aukiko dugula, ez, eh? datozen, datozen urteotan. E, eh, la comunicación, eso es lo que queremos hacer, no? E, eh, y para eso hoy contamos aquí con José Manuel Velasco, eh, que, bueno, os voy a leer más o menos, hacer una breve presentación, Eh, porque la verdad es que el currículum de José Manuel Velasco es, es espectacular. ¿eh? Eh, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el Advanced eh, Strategic Program en el Institute for Management Development de Lausanne, en Suiza. Es coach ejecutivo y de equipos. Actualmente trabaja como consultor de comunicación, coach y formador. Está especializado en formar a directivos para que mejoren su liderazgo a través de la comunicación. Es profesor de comunicación política y formación de portavoces de la Universidad de Nebrija, de capital intelectual y medición de intangibles en la UNIR, y de retórica y oratoria en los programas de desarrollo directivo y másteres del, del ISE del IESE. Ha sido el primer español y latino en desempeñar la presidencia de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, la Federación Mundial de Asociaciones de Comunicadores y Entidades Académicas, de cuyo comité ejecutivo sigue formando parte actualmente. También presidió la Asociación de Directivos de Comunicación de España, la DIRCON, entre 2008 y 2014 y el Foro para la Gestión Ética entre 2006 y 2008. Inició su carrera profesional en Asturias como periodista en el diario La Nueva España. Posteriormente ya en Madrid dirigió la comunicación de las empresas Renfe, Unión Fenosa y Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, de cuyos comités de dirección también formó parte. Eh, como buen asturiano, eh, le gustan las montañas, Eso es, un gran, es un gran mendizale eh, y le gusta más, dice, más subirlas que bajarlas y además lidera un grupo de amigos que realizan un viaje de trekking cada año y ha estado, la verdad es que su objetivo es hacer trekking en las principales cadenas montañosas de la Tierra y ya llevan unas cuentas, han estado en los Alpes, en los Dolomitas... En los Andes, en las Rocosas, en los Atlas, en los Pirineos, Sierra Nevada, Teide y por supuesto los picos de Europa. Seguro que todavía no ha estado en el Ice -Gorri, que lo tiene aquí mismo, pero, pero bueno. Eh, su cota más alta ha sido el Kilimanjaro eh, en África y, y cuando no puede ir a las montañas siempre suele estar subido también en su bici, que también es una bici de montaña. Eh. Bueno, eh, profesionalmente la montaña, además más alta que a la cual se ha enfrentado, ha sido presidir la Global Alliance, la Federación Mundial de Asociaciones de Comunicadores y Entidades eh, Académicas, y tal vez a esa misma altura dirigir la comunicación del grupo FCC, con más de 100.000 trabajadores, justo cuando se produjo la crisis de la construcción en España. ¿Mm? Crisis que coincidía con las dificultades financieras de la principal accionista, que era Esther eh, Koplovich. En fin, un gran mendizale como José Manuel seguro que se siente cómodo en este paraje al cual le hemos invitado hoy mismo. Así que nos vamos a poner en sus manos ¿eh? para iniciar esta ruta en la que él mismo nos guiará seguramente hacia el valor estratégico de la comunicación. O sea que, sunien, eh, José Manuel, adelante. Bien, Tienes aproximadamente entre 35 y 40 minutos y luego haremos preguntas con Slido si sí, funciona. Espero que sí. ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Javier. Presidente del Consejo, Presidenta de la, de la Comisión Permanente, compañeros, pues yo me siento hoy entre, entre compañeros y por eso, si me permitís, os voy a, os voy a tutear. Por cierto, ¿qué, ¿qué dos estilos de comunicación tan diferentes para empezar la mañana? ¿no? Un presidente que da titulares ¿eh? y le, le echa unas dosis de humor importante al a su discurso y una presidenta que ha hecho storytelling, nos ha contado el mensaje a través de una, de una historia. que los, los seres humanos digerimos mejor las historias, pues los mensajes cuando van envueltos en una, en una historia. Eso sí habla un poco rápido. ¿eh? <laughs> pues Javier, muchas gracias por invitarme. Yo eh, he dado algunas pinceladas de mi currículum. Yo soy un guaje de Avilés. Avilés está ahí al lado, Asturias, que ha recorrido el mundo. Y gracias a Recorrer el Mundo, cuando fui presidente y sigo formando parte de la Federación Mundial de Comunicadores, pues os traigo algunas enseñanzas de esa, de, de esa experiencia y de ese recorrido por el mundo, qué está ocurriendo en el mundo de la comunicación. Empezamos. Creo que tenía que darle al de arriba o al, al del medio. Empezamos con un vídeo. La película es de 1982, aún no la recordaréis. Fijaros que en ese momento el futuro era el 2019. Un poco pesimista, ¿no? Como una ciudad muy contaminada, muy oscura, muy negro. Imagino que muchos recordaréis la película, ¿no? A mí me quedó grabada porque yo entonces tenía 17 años. Y la película era para mayores de 18, pero ya me pude colar en el cine. Claro, son esos momentos de, ¿eh? de disrupción casi. Él es un Blade Runner. Podríamos traducir Blade Runner por los que circulan por el filo. and give a real test to a person. Care if I talk? I'm kind of nervous when I take tests. But just please don't move. Oh, sorry. El detector de mentiras. The detector. I don't think I've ever had one time is a factor in this, so please pay attention. I answer as quickly as you can. One one eight seven sir. That's the hotel. What? Where I live. Nice place. I'm sure? I guess. Is that part of the test? No, just warming up. That's all. No. De va haciendo preguntas y de va haciendo preguntas cada vez más emocionales. You're in a desert. Walking las, along las the sand. Sensing. Walking along the sand. All of a sudden, bien, a a a desert, of a sudden you look. Warm. Down. What? What desert? It Doesn't make any difference. What desert is completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down, you see a tortoise, Leon. It's crawling towards ¿Tortiz? you. Tortoise? What's that? Stand down. Stand down. You know what a turtle is? Of course. In the year 82, you could smoke in the movies. have never seen, seen a turtle. Today, we wouldn't see this scene with a cigar in <bage> <konuşstoff> the hand. how the context and, way. Way. So you and the, the way. Way. You <laughs> reach <incr caves laughs> down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions, Mr. Holden? They write them down for you. The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, over. But, it, but can't. it can't. Not without your help. But you're not, not helping. What do you mean I'm not helping? I mean, you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon in answer to your query they're written down no parpadea por cierto it's a test no. designed to provoke an emotional importante. response shall we continue describe in single words only the good things that come into your mind about your mother and mother yeah. let me tell you about my mother Bueno, él es un replicante, es un robot y lo descubre. El Blade Runner, su obligación era un policía que tenía que descubrir a los robots que habían venido de, de otro planeta. Y los descubría a través de preguntas emocionales, porque todavía no estaban suficientemente sofisticados. A mí me gusta mucho esta película y creo que en buena medida somos eh, profesionales que circulamos por el filo. ¿Qué hay en un lado del filo? En un lado del filo... Para la profesión está la irrelevancia, en el otro lado del filo está la relevancia de la función, de la profesión y de la función. ¿Qué hay en el filo? En un lado del filo está la mentira, en otro lado del filo está la verdad. Curiosamente, hoy son los periodistas los que tendrían que hacer el trabajo de, de Blade Runner, pero como vamos a ver en el barómetro de Edelman, no están en el mejor momento de credibilidad. Y tal vez nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ocupar ese espacio y de, y de generar confianza. De todo esto hablamos en el Congreso Mundial que se celebró en septiembre en, en Chennai, en, en India, eh, y os he traído diez conclusiones para la función, para la profesión de ese, de ese Congreso. Vamos a verlas una a una. Primera, vivimos en un entorno de desconfianza y de descrédito que hace que la profesión, que la función, sea más compleja y, y sofisticada. Eso nos obliga a, a, a formarnos más y a estar al día de, de, la, de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar mucho a, a comunicar. Pero también la propia función se ha hecho más, más compleja, tiene más interrelaciones. Tiene más interrelaciones con todas las partes de la organización, de la, de la empresa. Nos obliga a gestionar muchas, muchas interacciones eh, distintas. ¿no? Comunicar, de hecho, se ha vuelto más fácil, esta, por lo menos es mi afirmación, convencer más difícil. De hecho, uno de los fenómenos a lo que estamos asistiendo es la polarización, donde lo que hay es ya mucha gente convencida. O sea, aquello de no me hables que no quiero que me convenzas. Yo soy del Bilbao y yo no quiero cambiar de, de equipo. ¿no? Y eso lo iba mucho también a la, a la política o a las distintas opiniones que, que tenemos. ¿Por qué es esto? Pues porque, por tres tipos de. Yo lo agrupo en tres tipos de razones, en que estamos en un entorno de desconfianza y descrédito. En primer lugar, porque hay mucho ruido. ¿Es verdad que hay mucha información? Sí, pero que es mucha opinión. Las redes sociales están llenas de opinión. Y además opinión muy inflamada. Ocurre algo y de repente nos disparamos a opinar, porque también estamos en un entorno de mucha superficialidad. Por cierto, eh, yo digo que aunque a, a mí me gustaría tener una sociedad más profunda, que pensase más las cosas, que reflexionase más, es verdad que hoy es, todo va muy rápido, formatos cortos, rápido, vídeo, que entre rápido, pero nosotros como profesionales somos buenos en ese terreno. Yo digo que, no, que el comunicador es alguien que sabe poco de muchas cosas, pero hoy el mundo es un poco así, con lo cual alguna ventaja tenemos, no lo veamos todo como, como desventaja. Nosotros nos movemos bien en el snorkel. Ya cuando hay que bucear, eso ya requiere ponerse la bombona y ya requiere otras, otras, otras capacidades. Pero en el snorkel nos movemos muy bien. Segundo elemento que es muy importante para nosotros, la desconfianza. Vais a ver luego que cuanto más oficial es el portavoz, mayor dosis de descrédito tiene. Es el mundo al revés. Portavoz, oficial. Pues lo de oficial le resta crédito al portavoz. ¿no? Estamos en un entorno de desconfianza. Eh, donde se están produciendo algunos fenómenos, como el, el de la disonancia cognitiva, que es un fenómeno psicológico, que lo explico rápidamente. Cuando nosotros tenemos unos hechos que no coinciden con nuestros principios, salvo que seamos Groucho Mars, lo más fácil es cambiar los hechos, que cambiar de principios. ¿Qué, qué hacemos? Adaptamos los hechos a nuestros principios, estamos creando las versiones, vivimos en el mundo de versiones. Evidentemente todos queremos ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de nuestra organización, pero no nos olvidemos, son versiones de unos hechos que deberían estar vinculadas a unos principios. Y luego el efecto camaradeco, también conocido como efecto burbuja, es que tenemos, la propia tecnología nos facilita que confirmemos nuestros sesgos, porque leemos periódicos que coinciden con nuestra forma de pensar, vemos programas de televisión que coinciden con nuestra forma de pensar y nos gustan los amigos que piensan como nosotros. Entonces, somos, somos más reacios a escuchar opiniones ajenas. Eso es lo que conduce a ese territorio peligroso de la polarización, peligroso para la propia democracia. Según un estudio de, de, de YIC, de Llorente y Cuenca, la mayor agencia de España y Latinoamérica, en estos momentos uno de cada cuatro españoles está sometido a un proceso de polarización extremo. Dice, en el 2030 van a ser uno de cada dos. Así que ya no vamos a poder discutir. En la mitad de los hogares americanos, durante la presidencia de Trump, se dejó de hablar de política a la hora de la comida. Y tenemos un territorio aquí cercano en el, en el noreste donde, como consecuencia de un proceso, también en muchas familias se, se dejó de hablar de política para no discutir. Cuando justamente lo que hay que hacer es lo contrario, debatir. Si no, la forma de ponernos de acuerdo es que pongamos las ideas distintas encima de la mesa. La credibilidad está en el procedimiento. Hace unos años un italiano que Tony Musi Falconi, que fue presidente de la Global Alliance, me dijo. Velasco, no pongamos el acento en la credibilidad, pongamos el acento en la responsabilidad. Yo no le entendí, porque nosotros apelamos a la credibilidad. Pero si, si acudimos a la definición de la verdad que hace Foucault, nos damos cuenta, o pienso que podría tener algo de razón, dice, la verdad es un sistema de procedimientos ordenados para la producción, regulación, distribución, circulación y funcionamiento de declaraciones. Es decir, que tenemos que poner mucho más foco en el procedimiento, no tanto apelar a la credibilidad de los mensajes, como a cómo construimos esos mensajes. ¿Cuál es el procedimiento y el rigor que hace que nuestros mensajes tengan credibilidad? La generación de confianza es clave. Nuestra función tiene que generar confianza. Sabéis que en inglés, trust se puede traducir por confianza, por credibilidad. A mí me gusta mucho esa, esa doble connotación que tiene, que tiene el término. ¿Cuáles son las claves en, en el mundo empresarial para generar confianza? Y esto lo dicen los psicólogos empresariales. Dicen tres. Primero, competencia. Competencia es que la persona sabe de lo que habla. Si nosotros escuchamos a una persona y dice esto no tiene ni idea, inmediatamente desconectamos. Segundo, sinceridad. Podemos no estar de acuerdo con lo que piensa, pero creemos que dice lo que piensa. De hecho, el criterio de competencia es piensa lo que dice y el criterio de sinceridad es dice lo que piensa. El tercero es credibilidad. La credibilidad viene del pasado, la credibilidad viene de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido, de los proyectos que hemos completado, de lo que hemos aprendido y de cómo lo hemos logrado eso. La credibilidad está en lo que hemos hecho y en las conductas. Porque las conductas acreditan los valores, los principios con los que hacemos las cosas. Y el cuarto elemento que yo he añadido tiene que ver con la siguiente, que este es el barómetro de Edelman que se presenta en Davos todos los años en el World Economic Forum y donde la credibilidad de las distintas instituciones ha ido cayendo sistemáticamente a lo largo del tiempo, hasta el punto de que en el año 2020 la primera categoría, es decir, la, la institución entre comillas más creíble, era una que se llamaba una persona como tú mismo. Decir, hemos llegado a tal nivel de descrédito que solo, solo creo al que esté cerca de mí y una persona con la que yo me pueda identificar. Como ves ahí, el portavoz del gobierno, portavoces gubernamentales o los periodistas están en la cola de la credibilidad, lo cual es muy peligroso, al menos por la parte de la prensa, para la democracia, porque yo digo que son los, deberían ser los guardianes de la verdad, sino quién hace ese trabajo. Ese trabajo no lo hacen los jueces. Dos, segunda conclusión comunicamos desde el negocio o institución para el negocio, pero más allá del negocio. El primer principio ético de la, de la Global Alliance es tenemos una responsabilidad pública. Pongo un ejemplo para que se entienda. Si nosotros nos vemos, nos pretenden obligar a distribuir un mensaje, una noticia que sea buena para la organización pero mala para el entorno, debe prevalecer la responsabilidad sobre el entorno. No debemos trasladar esa información, esa noticia partiendo de la idea de que estamos al servicio de nuestras organizaciones, pero somos generadores de confianza. Y como somos generadores de confianza, no podemos eludir esa responsabilidad pública, que para nosotros, a nivel global, es el primer principio ético. Tenemos una responsabilidad pública. Tres, el propósito debe convertirse en realidades. La Presidenta ha hablado del propósito. Vosotros sois un propósito en sí mismo. Hoy las empresas están comunicando desde el propósito. Pero muchas detrás del propósito no hay verdad o no hay voluntad real de convertir el propósito. En el área medioambiental podíamos hablar del, del greenwashing, eh, podíamos hablar de, de postureo, postureo respecto al propósito. Cuando yo colaboro con alguna empresa y trabajamos la idea del propósito, dice: Pero el propósito tiene que materializarse, uno, en conductas y dos, en realidades. Aunque el mundo financiero es un mundo, es un mundo pantanoso, ¿eh? en esto de la comunicación, el propósito y demás, yo os traigo un ejemplo del mundo financiero. Mastercard dice que su propósito es rediseñar la economía digital para que las personas tengan un medio para cumplir sus ambiciones. Y recientemente hizo esta acción. This is the biggest migration crisis in Europe after the Second World War. We have 300,000 coming to just one city. So of course it puts an enormous strain on the city services. Millions of people who are not in their home country who have to make a go of it. Мені посилітись і не смоле світів more акомодайшн, моркпосибільті. More ти маєш і можеш зрозуміти, де ти можеш жити, скільки налогів. Wam moje miasto. Mamy nawet pośrednictwo pracy dla osób z Ukrainy. Olbrzymi krok i bardzo ważne wsparcie mhm. w procesie budowania tej autonomii. PKB Polski może wzrosnąć o 2-3% właśnie z tytułu migracji. tienen su propósito en una realidad. Entonces, los propósitos hay que acreditarlos y convertirlos en hechos fehacientes. Cuatro, a los grupos de interés les gustan las buenas historias, sobre todo las visuales. Comentaba antes que el cerebro está preparado para recibir historias. El paradigma de Walter Fischer dice que la humanidad ha evolucionado a base de contar historias. Incluso la ciencia es una forma ordenada de contar historias. Por eso yo en mis cursos de, de oratoria digo, todo lo que puedas convertir en una historia, conviértelo en una historia. Y todo lo que puedas convertir en algo visual, conviértelo en visual. El presidente habló de la trituradora. Yo creo que es un, un símil, muy, 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 una metáfora muy interesante para ver lo que, quería, lo que quería transmitir. La combinación entre historias e imágenes es muy, muy poderosa. <laughs> はい Bueno, un poco de, un poco de humor. <laughs> sugiero que no lo intentéis. <laughs> eh, hay una confluencia en el mundo entre marketing y comunicación. Yo eh, os sugeriría que. Pues, me sugiero a mí mismo que estudiemos marketing porque, porque esa confluencia se está produciendo. Y una de las áreas de la confluencia es el branding. Pero curiosamente en la India hubo muchas intervenciones de marcas desde el área de branding, desde el área de marketing, donde la obsesión era necesito un relato, necesito una narrativa corporativa que arrope a la marca. Por lo tanto, para nosotros, nosotros que somos los autores, los grandes relatores, los grandes creadores de narrativas corporativas, debemos liderar los procesos de branding. No debemos dejar que una parte del relato se escape por las actividades de, por las actividades de branding. La gente de marketing está aprendiendo en comunicación. Y en principio tienen una cierta ventaja sobre nosotros. Uno, suelen manejar un presupuesto más alto, dos, manejan métricas muy vinculadas al negocio. Por lo tanto, en este territorio creo que profesionalmente hay que ponerse las, hay que ponerse las pilas. Seis dale al clic que creo que se ha quedado enganchado. Ahí los medios sociales no lo son todo. En ocasiones los sobreestimamos. Los medios convencionales no han muerto aún. Juan Luis Cebrián eh, hace muchos años que pronosticó la muerte del periódico en papel. El periódico en papel no ha muerto todavía, no solo no ha muerto, en buena medida se ha trasladado al mundo digital, ¿no? Con algunas contradicciones, porque a veces yo leo el, el, el periódico en PDF para leerlo en la tableta, pero resulta que estoy leyendo el mismo periódico en pequeñito, ¿no? Digo, tendría que leer, digamos, la versión digital que es mucho más rica tiene muchas más posibilidades de, de acción y de, y de interacción. Pero los periódicos no han muerto. Hombre... En esta provincia en Guipúzcoa está el, el diario con mayor penetración de España, que es el diario Vasco. Es el diario con mayor penetración de España. Si quieres ser influyente aquí, tendrás que aparecer en el diario, en el diario Vasco. ¿Mm? Lo cuento porque hay hubo un, un caso muy interesante de la directora de comunicación de la Radio Pública Americana, la Radio Pública Norteamericana, que tuvo una pelea tremenda con Twitter, porque Twitter los calificó como medio afiliado. Cuando eres un medio afiliado a Estados Unidos es un medio vinculado a un partido político. Es un medio partidista. Y ellos sostenían que era justo lo contrario, que lo que no podían ser era un medio afiliado porque era un medio público. Twitter sostenía que como era un medio público estaba afiliado al partido que gobernaba en cada momento. Bueno, la pelea derivó en que finalmente la radio pública americana se salió de Twitter. ¿Y cuánto perdieron? Un 1% del tráfico solo. Con lo cual están, se han reconfortado en su decisión. ¿Mm? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que combinar? Tenemos que combinar lo, los, los medios sociales que son importantes con los, con los medios que siguen teniendo influencia. Todos tienen su influencia y todos tienen su audiencia. Es más, si buscamos a los millennials o la generación Z, probablemente no los encontraremos en Facebook. Los encontraremos mucho más en TikTok o en otras plataformas. Hay que combinar, estamos en un momento de transición, pero también digo una cosa, nosotros somos muy buenos haciendo esa transición. Yo pasé de la máquina de escribir al ordenador. Nosotros hemos pasado de la carta al correo electrónico. Nosotros tenemos una enorme capacidad de adaptación. Mayor que la que tienen los milenios hay en algunos ya. Pero bueno, mayor que los de la generación Z, que los nativos digitales, por supuesto. Siete, si la inteligencia artificial aprende de nosotros, nosotros tenemos que aprender de la inteligencia artificial. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. ¿eh? Estamos... Todo lo que no se conoce provoca miedo. Pero la forma de perder el miedo es conociéndolo. Eh, se suele decir que a nosotros, como profesionales de la comunicación, no nos va a sustituir la inteligencia artificial. Nos va a sustituir una persona que maneje la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que acercarse a ella. Además, la inteligencia artificial tiene aplicaciones muy curiosas. Un, el director de digital de, también de la agencia de YIC ha desarrollado a través de la inteligencia artificial un módulo de aprendizaje para discutir con su cuñado. Pensando en la cena de Navidad, dijo, esta vez le gano seguro. ¿Eh? Y entonces ha entrenado a la inteligencia artificial para ganarle al cuñado. Cuñaitor se llama. Lo tenéis ahí, ¿no? Y yo le he preguntado a la inteligencia artificial a ver si me decía algo interesante. ¿Eh? Normalmente hasta ahora GPT, ChatGPT no te dice, te dice cosas muy obvias. Dice, oye, ¿qué le recomendarías a los profesionales de la comunicación del País Vasco? Dice, bueno, pues que combinasen el enfoque en estrategias que, que refuercen la identidad local y cultural al tiempo que mantienen actualizadas las tendencias globales de comunicación, justo lo que estáis haciendo hoy. ¿Eh? Chap GPT le habrá que hacer respuestas políticamente correctas, pero te da pistas, te da pistas para preparar informaciones. ¿Eh? O a veces no sabes cómo empezar un discurso, pregúntale a ChatGPT. Es decir, no tengamos miedo a la inteligencia artificial. Ocho, la sostenibilidad es un tema crítico para las organizaciones. Aproximarse a los criterios ESG es una obligación para los profesionales de comunicación. Os voy a dar una razón determinante. Yo estaba en los comités de dirección de las empresas de las que formaba parte. Por cierto, en el año 2000 en Unión Fenosa, cuando entré en el comité de dirección, empezaban a hablar del EBITDA y dije a mí que no me pregunten que no sé lo que es el EBITDA. Es verdad que era un concepto financiero nuevo, pero yo, yo así en el asiento digo, yo no sé de manasmen, yo no sé de financiero. Tuve la humildad de salir de allí y decir, quiero inmediatamente un curso de finanzas. Yo no podía estar en un comité de dirección y no entender lo que se le pita. Tengo que entender muy bien los parámetros financieros de una, de una empresa. Pero es verdad que la, que la función todavía en los comités de dirección o en los comités ejecutivos no tiene la fuerza que otras funciones. ¿Por qué? Porque es una, es una función muy joven. Los financieros son de toda la vida, los abogados son de toda la vida, los de compra son de toda la vida. Nosotros en 30 o 40 años hemos llegado a los comités de dirección en muchos casos. Esa profesión ha evolucionado de una forma muy rápida. Pero tiene que pillarnos preparados desde el punto de vista del management. ¿Por qué los criterios ESG, Environmental Social and Governance, son tan importantes? Porque nos permiten tener un diálogo directo con la dirección financiera. Y cuando hablas con la dirección financiera, hablas de cosas serias, de cosas sólidas. Es verdad que... Vosotros probablemente no, no necesitéis eh, eh, capital. No quitéis capital. No necesitéis capital de los fondos. Pero hoy los fondos están tomando decisiones de inversión en las empresas utilizando los criterios ESG. El primer criterio es, la, es la, evidentemente, es la rentabilidad, pero luego aplican también estos, estos criterios. Y también son útiles a la hora de pedir financiación, porque un, una mala, un mal desempeño de los criterios ESG te penaliza efectos de tipo de interés. Por eso, este es un territorio que tenemos que explorar, tenemos que estar muy metidos en él, porque nos permite tratar de tú a tú con un área dura de la empresa y demostrar que nosotros podemos aportar mucho al negocio en una parte muy importante, que es el dinero, el dinero que necesita la empresa para desarrollar sus actividades, tanto desde el punto de vista del capital como desde el punto de vista de los, de los préstamos. Nueve, no juzguemos a las nuevas generaciones con viejos prejuicios. Y en general, no juzguemos con viejos prejuicios. Si yo hace 15 años. Me presento en una entrevista de trabajo y a la segunda pregunta, no a la segunda, a la segunda, a la tercera o la cuarta, pregunto por cuántas vacaciones hay aquí, ¿qué hubiese ocurrido? Que no pasó el corte. Que pase el siguiente, esta pregunta por las vacaciones. ¿Qué ocurriría si hoy, a la hora de incorporar talento, ya en la primera pregunta nos preguntan por la flexibilidad, por las vacaciones, por el teletrabajo? ¿Descartamos a esas personas? Pues si lo hacemos con nuestro viejo prejuicio, estaremos descartando talento. Porque las nuevas generaciones están pidiendo básicamente flexibilidad. Y están, están preguntando por las condiciones laborales, están preguntando por lo que yo llamo el salario emocional. Por cierto, cuando preguntan a los millennials, este fue un estudio del World Economic Forum, cuáles son los tres criterios eh, que, con los que toman una decisión de participar en una empresa, dijeron el primero, ¿cuál pensáis que dijeron el primero? Para aceptar una oferta de una empresa. Cuando puedes elegir, ¿eh? ¿Qué estáis pensando? Pasta, salario. Pero ojo, salario digno. Oye, el salario, un salario acorde con mi capacitación y con las responsabilidades que me vas a contribuir. ¿eh? Dos, salario emocional, condiciones de trabajo, flexibilidad, conciliación, buen rollito. Y el tres, propósito. Quiero tener la sensación de que mi trabajo tiene un impacto positivo y que el trabajo que hace la empresa tiene un impacto positivo en la sociedad. Por ese orden, los tres criterios. Pues tenemos que adaptarnos a esos, a esos criterios y no juzgar con los, con los viejos prejuicios, que en buena medida son prejuicios culturales o históricos. Y diez, comunicación es crear buenos recuerdos basados en hechos, experiencias y emociones. No separemos los hechos. De las emociones. Cuando separamos los hechos de las emociones, estamos trabajando, como sabéis, en el territorio de la, de la posverdad. ¿Sí? Lo que más felicidad crea son los recuerdos. ¿Por qué? Porque los usamos muchas veces. Yo y mi, Javier hacía mi mi. recordaba mi, mi subida al jaro Yo tengo un amigo, es eh, soldador, de una posición muy humilde. No hay reunión de amigos donde no les cuente la historia de Guimájaro, lo mal que lo pasó, en la selva, luego arriba tal, en la falta de oxígeno, que se quiso fumar un cigarro a, a 5.000 metros y no pudo. La cuenta es muy, muy rentable los recuerdos. Por eso los viajes son grandes generadores de recuerdos, porque te sacan de la, de la zona normal ¿no? y puedes recordar muchas cosas vinculado a, a emociones. Creo que las empresas tenemos que generar buenos recuerdos, tenemos que generar una buena experiencia del empleado una buena experiencia del cliente. Y la comunicación juega un papel fundamental en crear esa buena experiencia, ese buen, ese buen clima. Vamos a ver otro vídeo. Una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos. Eh, que en el final de la película se le acaba la batería al, al, al replicante. ¿no? Eh, de hecho, habían vuelto a la Tierra a buscar al creador para que les pusiese más batería, para poder seguir viviendo. Creo que nuestra función es lograr que los buenos recuerdos, las buenas historias, no se pierdan como lágrimas en la lluvia. ¿Qué tiene que llevarse la lluvia? El ruido y la mentira. Y tenemos y vuelvo al principio, tenemos una responsabilidad muy importante como comunicadores que va más allá de la que, del servicio a nuestras organizaciones. De hecho, en el barómetro de Delman, en el penúltimo se decía las empresas tienen una gran son como el último reducto, una gran responsabilidad para restaurar la confianza, una confianza que en general está muy deteriorada. Llegamos a este punto yo os hago la siguiente pregunta. Y aquí entramos, Javier, en el tema del debate, ¿no? Adelantamos el debate. ¿Qué actitudes se necesitan para tener éxito como comunicadores en este nuevo escenario? ¿Se puede utilizar la aplicación ahí o no? No, no, porque no está programada, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quién, quién abre fuego? Soy gente de comunicación, ¿no? A veces si es verdad lo de que Mondragón no comunica. ¿Quién abre fuego? ¿Qué actitudes se necesitan? Actitudes con fe. No hay ningún asturiano en la sala, ¿no? Que me eche una mano. Venga, valientes. Esta, suelo decir muchas veces que esta es una profesión para valientes. ¿eh? Esta es una profesión para valientes. Una profesión para gente con coraje. Javier, échame una mano. Venga. ¿Qué actitudes se necesitan para.? tener éxito en este escenario que he descrito. Pues no sé, pero en estos tiempos yo creo que la multicanalidad o saber que, que vas a estar expuesto en diferentes canales y saber gestionar eso con, con actitud positiva yo creo que es muy, muy importante. Multicanalidad y actitud positiva. De hecho, el lenguaje positivo funciona. ¿Cuál pensáis que es la palabra que más puertas abre? ¿Eh? La, humildad. la humildad, la palabra, la palabra. No es abreme la puerta, ¿eh? <laughs> no. No. Más sencillo todavía. Sí. Y esto es de barrio sésamo. Y la palabra que más puertas cierra, no. Es decir, lenguaje positivo. Todo lo que podamos trasladar en lenguaje positivo hay que hacerlo. ¿Mm? Venga, eh, fila ya te cuatro, he ahí, he venga, venga, adelante. Te he hecho, ya te he hecho una mano yo. No te Gracias. Eh, yo, uniría, yo uniría dos cosas, uh, una humildad y la otra espíritu crítico. Creo que bastante tenemos… Bueno, la, la diapositiva del ruido era, era demoledora y te has dejado la parte de los sesgos de, de poder hablar… Pero yo creo que necesitamos bastante espíritu crítico en, en este momento. Y eso también reconoce porque uno no lo sabemos todo y es muy difícil saberlo todo. Y creo que necesitamos cierta humildad para poder hacerlo bien. Porque si no es muy complicado generar confianza. Eh, lo vería bastante, bastante, bastante complicado. ¿no? Uh -huh. Entonces yo uniría esas dos. ¿no? Bueno, hay que reconocer eso. ¿eh? Tenemos que reconocer que no sabemos de todo, que muchas veces conviene preguntar más. Para poder tener respuestas, incluso hacer preguntas incómodas, ¿eh? porque las preguntas fáciles no las sabemos todos bastante bien, pero las incómodas no. Pero yo creo que es conveniente y para eso saber que, que nos queda mucho por recorrer. Y yo creo que a veces, yo no me considero comunicador, ni soy periodista, pero sí que creo que a veces nos ponemos en una cierta tala que creo que tendríamos que bajar un par de peldaños realmente para poder, digamos, generar esta confianza y tener una mayor. Eh, credibilidad en la responsabilidad. ¿no? Estoy completamente contigo. La humildad es un, una cualidad que yo, a la que yo cito, cito mucho. ¿no? Pero ahí, ahí recuerdo una anécdota. Eh, eh, Estando en una de las empresas, mmm, cambió el presidente porque cambió el accionista y, y el presidente tenía una intervención ante los 130 directivos de la empresa. Entonces yo me acerqué a él y le dije, presidente, deberíamos preparar la intervención, hay mucha inquietud, no se sabe si esta es una inversión industrial o financiera, tenemos que despejar algunas dudas, la edad media de los directivos es alta, la gente ya... ¿eh? Ah, me dijo, no yo, no, yo no necesito a nadie de comunicación para preparar mis discursos. Se había muerto Peter Drucker, el gurú del management, y nos echó un rollo de, de que si Peter Drucker, el management, y dijo dos cosas solo, hay que cuidar el talento joven, edad media de la sala, 60 años... Eh, y eh, esto va a cambiar. Hay que, cambiar el talento, hay que cuidar el talento joven. Esto va a cambiar. Estamos todos fuera. ¿eh? Entonces, al final, del, al final del discurso se acercó a mí y me dijo, ¿Es ¿Eh, tú el de comunicación? Él acaba de llegar. ¿Qué tal he estado? Ya la forma de preguntar ya te decía, dije, presidente, anecdótico y disperso. Estuvo dos años en la empresa. Durante dos años empezó todos sus discursos diciendo, aunque Velasco dice que yo soy anecdótico y disperso, lo cual no es verdad. Ahora voy a contar esto, ¿eh? pero también os digo una cosa. Era un personaje muy soberbio. La única persona prácticamente con la que se hablaba al final en la empresa era conmigo, porque digamos yo eh, le aguanté un poquito el, el tirón y fui, tuve, utilicé ese sentido, ese sentido crítico. Es verdad que si diese marcha atrás en mi vida, ¿qué hubiese hecho? Presidente brillante, la referencia a Peter Drucker, pero vamos, traída al pelo. Tal vez la próxima vez deberíamos ajustar un poquito el mensaje. ¿eh? pero completamente górtigo, humildad y espíritu y espíritu crítico. Yo digo que somos un poco el pepito grillo de las organizaciones, porque hay una parte de ética que nos afecta mucho, ¿no? el ESG del governance, el governance tiene que ver mucho con el comportamiento ético. ¿Alguna aportación más? Flexibilidad. Flexibilidad, explica un poco lo que es flexibilidad. Pues al final eh, es muy diferente dónde comunicas, eh, en qué contexto, entonces... también... Hay que ser bastante flexible hacia quién más dirigido o en qué momento. Fíjate, en, en la audiencia hay que hacer dos tipos de análisis. Normalmente hacemos solo uno. Hacemos un análisis racional, que es quién es la audiencia. Oye, pues está formada por o directivos o por personas de tal, pero no nos preguntamos cómo está emocionalmente la audiencia. Es más, no nos preguntamos cómo estamos nosotros emocionalmente. Si nosotros tenemos una... Si yo esta mañana hubiese discutido con mi mujer hubiese llegado aquí tenso y me lo hubieseis notado. ¿Eh? No discutí porque no la llamé. <laughs> la llamaré luego. Eh, tengo que preguntarme cómo estoy emocionalmente y cómo está la audiencia para buscar la conexión emocional. ¿Eh? Entonces es muy importante hacer la lectura de la audiencia. El famoso discurso de Martin Luther King de Yo tengo un sueño fue una improvisación. No os estoy recomendando que improviséis, ¿eh? yo recomiendo justo lo contrario, la máxima preparación posible. Pero él estaba delante de la manifestación en Washington hablando de los derechos civiles. Y no conectaba, la gente no hervía. Y entonces un momento determinado dijo, paró y dijo, yo tengo un sueño. Y conectó con los sueños de todas y cada una de las personas que estaban ahí, que eran sueños distintos. A partir de ese momento pudo contar lo que quiso ya, porque ya había esa conexión emocional. O sea, que flexibilidad para adaptarse a las audiencias, a los canales y a los momentos. Mira, un argentino me dijo... Un argentino que los argentinos le hagan unos fenómenos hablando me dijo: No confundir la autenticidad con la sinceridad. La sinceridad sí se puede impostar, la autenticidad no. Es más, hoy la autenticidad, que yo la conecto mucho con la humildad, por cierto, la autenticidad es un valor, porque hay mucho postureo. Entonces, cuando, una, cuando una empresa es auténtica, eso le hace ganar muchos enteros. Fijaros un poco en la publicidad, que son grandes contadores de historias, cómo están trabajando ese territorio de, de lo, lo, lo auténtico, lo rural, lo de pueblo, de, ¿eh? porque ahí, ahí eso funciona. Venga, una última y... Sabéis que hay cinco niveles de escucha. Está la escucha física, que eso no deberíamos llamarlo escuchar, sino oír, porque entra por aquí. No pasa por aquí y sale por aquí. ¿Eh? Luego está la, la escucha selectiva. Solo escuchamos lo que nos interesa. ¿Eh? Perdón, me he saltado un escalón. La escucha fingida, ¿Eh? muy habitual en las relaciones de pareja. No sé por qué os reís. ¿eh? <laughs> Luego la escucha, la escucha selectiva, que es que me activo porque me interesa lo que me dice. Luego la escucha activa, la escucha activa, sí, yo estoy para ti, te estoy escuchando a ti. Y el máximo nivel es la escucha empática. En la escucha empática no solo tengo que escuchar lo que dices, sino que tengo que gustar lo que sientes, para buscar esa, esa conexión empática. Entonces hay que buscar la conexión empática con los grupos de interés, con los stakeholders, claramente, lo cual implica escucharles mucho y escuchar mucho desde el criterio de materialidad, lo que es importante para ellos, no lo que es importante para ti. Muy bien, yo os doy algunas respuestas. Claves para ser un buen blade runner de la comunicación, para saber moverse muy bien por el filo. Ese, ese filo que nos puede llevar al, al éxito. Dale al primero que se ha quedado enganchado. Crear una narrativa basada en hechos y emociones para toda la organización. Vosotros que, que 50 y cuántas cooperativas? 80 cooperativas necesitáis, más que otros, una narrativa común que sirva para todas las, para todas las cooperativas. Ese es uno de los grandes trabajos de, de Javier. Ser proactivo, fijar el marco, ocupar el espacio. Todo lo dijo, creo que lo dijo el, el presidente también. Eh, si hoy ocupas un territorio, tienes un posicionamiento, tienes que ocupar el espacio, porque si no otro lo va a ocupar por ti. Eso implica que hay que ser proactivo desde el punto de vista de comunicación y fijar el marco, fijar el ángulo desde, desde el que quieres que te miren. Eso no se puede hacer de una forma pasiva. Declinar narrativa en historias es ser posible con componente humano y visual. Yo imagino que vosotros tenéis cientos de historias buenas que contar. Cientos o miles de historias buenas que contar. Empezando porque, además, en vuestro caso el propósito es cierto. El propósito es fundacional. No hay que explicarlo prácticamente. Tenéis que encontrar esas historias. Y acordaros del componente visual, que hoy es muy importante. Nos entran las cosas por los ojos. El cerebro decodifica ocho veces más rápido las imágenes que los textos. Pensar en multicanalidad intrasmedia, lo ha dicho Javier. Preparar a portavoces y motivarlos. Muchas empresas dicen. Dicen que los managers, los mandos intermedios tienen que comunicar, pero no les enseñan a comunicar. Enséñales a comunicar. Enséñales a comunicar bien, incluso para, para su marca personal, porque si son buenos gestionando su marca personal, serán buenos gestionando la marca de la empresa. La marca... Además, ahí el, el paradigma ha cambiado. Yo creo que esto lo cambió un poco el fútbol y Florentino, con los galácticos. Antes la gente fichaba por un equipo de fútbol o por una empresa, no había otra marca que la del equipo de fútbol o de la empresa. Hoy los equipos de fútbol potencian las marcas individuales. Hoy las grandes empresas potencian y cuidan las marcas de sus, de sus ejecutivos, porque contribuyen a la marca corporativa. Combinar marca y reputación. Hoy la marca está, las empresas estamos muy en el corto plazo. Estamos en, se habla de la policrisis o la permacrisis. ¿no? Por lo tanto, las empresas están muy concentradas en los resultados casi trimestrales, anuales. No hay demasiada planificación en el largo plazo porque, porque cambia mucho, ¿no? hay mucho riesgo de cambio. La marca está quizá más en el corto y en el medio plazo, sin embargo la reputación trabaja en el, margo, en el largo plazo. Nosotros tenemos que trabajar en los dos territorios. Históricamente hemos trabajado más en el territorio de la reputación, de ese intangible en el largo plazo, pero tenemos que ocuparnos también de que la marca ayude a vender. Formarse en tecnología, por ejemplo, en inteligencia artificial. No tener miedo a las crisis, porque son inevitables para empezar. Yo, las ocasiones donde, voy a decirlo como, como, como lo siento, donde he tenido más poder en una empresa ha sido durante una crisis. Recuerdo una crisis en otra empresa que trabajé, una crisis muy gorda, que llegué al despacho del consejero delegado y me dijeron, la empresa está en tus manos, porque era un problema reputacional, básicamente. La única vez que me lo han dicho, la empresa está en tus manos. Y si yo hubiese dicho, y necesito tanto dinero, me hubiesen dicho, el que te haga falta. Entonces, aprovechemos las, las crisis, pero es que además hoy las crisis son inevitables. Convirtamos las crisis en oportunidades. Somos muy buenos gestionando crisis. Eso es una ventaja de esta función. Somos muy buenos y muy rápidos gestionando crisis, no tanto como otros. Y finalmente, seamos guardianes de la verdad. Tenemos una responsabilidad, insisto, lo digo por tercera vez, que va más allá. De, del servicio a nuestras organizaciones. Tenemos la oportunidad de contribuir a restaurar la confianza en un momento en que yo creo que la sociedad y la democracia lo necesitan. Comunicar es crear comunidad. Muchas gracias. Ahora hay preguntas. Sí. Ahora hay preguntas. Vale. Bueno, no, espero. O sea, ¿Me sí, quedo o no? Espero que sí. Vale. Sí, sí, quédate. Bueno, es que recasco, José Manuel. Ha sido un trekking eh, apasionante ¿eh? y la verdad es que ha estado fenomenal. Eh, ahora vamos a poner en marcha el, el slido para que, si queréis hacer alguna pregunta a través del móvil, pues el, José Manuel gustosamente, seguramente la, la contestará. ¿Vale? Entonces. Pero bueno, eh... y presencialmente también. ¿eh? Sí, <laughs> sí, sí. A ver. Si... Eso es, queremos que ser digitales, aquí. pero sí, sí, si alguien quiere hacer una pregunta, con, tenemos un micro por ahí, o sea que se puede hacer. Bueno, pues eh, las dos vías las podemos utilizar. Yo para empezar y para romper un poco el hielo, eh, me gustaría preguntarte por los directivos ¿eh? Eh, y por las habilidades de comunicación de los directivos. Eh, los directivos, por lo menos en nuestras empresas, eh, no, esto no hay que... Esto no hay que poner en el sligo ahora. Eh, nuestros directivos eh, tienen que gestionar, tienen que saber de finanzas, eh, tienen que conocer los circuitos comerciales. Tienen... ¿Y la comunicación? ¿Qué papel realmente eh, la comunicación para motivar, para emocionar, para convencer, para generar confianza no es tan relevante como para que todos los directivos tuvieran una sesión de formación cuando llegan a sus cargos? completamente. Ahí tenemos un creo que en España tenemos un problema, que es que se confunde la habilidad con la función. Mm. Nosotros nos dedicamos a la función, pero todos, todos los directivos necesitan la habilidad. Es como confundir, es decir, el, 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 la persona de finanzas hace cuentas. Hacer cuentas es la es la habilidad, pero la función no es hacer cuentas. La función mm. es asegurarse que la empresa dispone del caudal de capital suficiente para realizar sus operaciones. Entonces aquí el problema que tenemos en comunicación es que incluso en las escuelas de negocios se enseña la habilidad. Yo en el IES doy clases de oratoria y retórica, en la habilidad, pero no de la función. No hay una asignatura que sea comunicación. Uh -huh. Si hay finanzas, si hay compras, si hay, si hay gobierno corporativo. Entonces tenemos que lograr, que fue mi pelea cuando fui presidente de IRCON, que en las escuelas de negocios la, la comunicación se enseñe no solo como habilidad transversal necesaria para el cumplimiento de, tu, de tus tareas, sino también como función, que entiendas la función. Porque ahí la interacción con, con clientes, con proveedores, con los empleados. Afortunadamente la comunicación interna está hoy en primera línea. Eh, eh, con los stakeholders en general, pues es una de las, de las claves del éxito del, del éxito del negocio. Y eso se necesita formarse. Mm, tengo que decir que, que, que el directivo español en general está poco formado en comunicación. Uh -huh. Porque Cuando yo trabajo con directivos de, de fuera, sobre todo anglosajones, ya, es que en la, casi en la guardería han hecho debates. Entonces no tienen miedo a subirse aquí. Uh -huh. Hay mucho directivo español que tiene pánico a subirse aquí. De hecho, lo primero que me preguntan es cómo me pongo. Antes de cómo me pongo, ¿qué historia vas a contar, ¿no? Pero su gran preocupación es cómo me pongo aquí. No. Entonces creo que, que ahí tenemos un, un, un déficit que, la, que, que nosotros, como responsables de comunicación, tenemos que intentar cubrir y, y tenemos que, insisto, convencer a las escuelas de negocios que enseñen la función, no solo la habilidad. Sí. Muy bien, y la otra pregunta, quizás esta sea la pregunta del millón, ¿tú crees que en el futuro la comunicación va a ser una función importante en, en el diseño precisamente de las organizaciones, de las cooperativas del, del futuro? Bueno, yo creo que ya lo es, ¿eh? Mm. No, yo, yo creo que ya lo es, lo que pasa es que no podemos pretender tener la relevancia con 30 o 40 años que tienen otras profesiones que tienen siglos y que están muy, muy... Incrustadas en, el, en, en la gestión de la empresa. Y creo que nuestro, nuestro gran desafío es acercarnos más a la gestión. Uh -huh. Eso significa ver cómo puedo demostrar que yo aporto al negocio, que soy capaz de crear indicadores, eh, que genero leads, eh, que, que, que traigo clientes. Al final traigo clientes a través de la comunicación, que mejoro, que mejoro la motivación de los empleados, que contribuyo a crear una buena marca empleadora. Eso tengo que demostrarlo. Todavía tenemos que demostrar, que demostrar eso. Nos, nos falta. Pero bueno. La profesión tiene recorrido, ¿eh? lo bueno es que tiene recorrido. Hay otras profesiones que están agotando, yo creo que están agotando el recorrido. Nosotros tenemos mucho recorrido todavía. Uh -huh. Muy bien, no sé si el eslido nuestro tiene mucho recorrido, igual no, pero... Yo, eh, yo creo que la humildad es un valor que tenemos ya de serie. Estamos diciendo franciscano, si somos franciscanos. franciscanos. Arturo, Arturo, ahí. Yo creo que la, uno de nuestros déficits es que quizás... Y a reflexión, que nos falta ser quizás algo más jesuitas. Tener más arrojo y más valentía. Y quizás eh, funcionar menos como en cada segurola y ser capaz de decir las cosas sin dobleces, pero decirlas. Y no esperar, como decía antes la presidenta, que nos las digan. ¿Qué te parece esto? Mira. Eh... <laughs> Eh, hace el lunes, hoy es jueves, el lunes me llamaron de la asociación de, de DIRCOM y, y me pidieron que lidere un proyecto que me ha ilusionado muchísimo. Que es, nosotros en nuestra profesión estamos ahora como un discurso victimista. Nos está ganando marketing, se está en, otras, en las grandes multinacionales están, están también confluyendo con asuntos públicos. ¿eh? Los asuntos públicos sí que están muy pegados al negocio en los temas de empresas que están muy reguladas. ¿eh? Digamos, hay una sensación de que podíamos estar perdiendo un poquito de, de fuelle de haber, después de haber tenido una época dorada donde algunos llegamos al comité de dirección sin estar preparados para estar en los comités de dirección. Y se nos notó, por más que se nos, se nos notó. ¿no? Entonces, estamos en ese discurso victimista y me pidieron darle la vuelta a la, a la tostada. Es decir, oye, ¿por qué, no construimos un, ¿por qué no descubrimos cuáles son psicológicamente los rasgos comunes de los comunicadores? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Y por qué no trabajamos la autoestima de la profesión? En vez de quejarnos, no me dan dinero suficiente, no me dan presupuesto, mira que somos muy pocos, mira que no sé qué. ¿eh? Darle, la vuelta, darle la vuelta al discurso y precisamente, ya te digo, trabajar mucho el, el, el orgullo y, y la autoestima, sin perder la humildad. ¿eh? Sin perder la humildad. Pero, a ver, yo creo que hay que ser equilibrado en la vida. No puede ser. Que si vivimos en un entorno muy superficial, donde hay mucho postureo, donde hay mucho que se exhibe, pues nosotros estemos completamente negro. Es decir, que habrá que, ten habrá que tener un equilibrio, ¿no? ¿no? No voy a ser nunca el, 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 la persona de postureo, yo por mi timidez no voy a ser nunca una persona de postureo, pero hombre, tendré que enseñarme, tendré que poner alguna foto en LinkedIn, en Facebook, tendré que tendré que moverme, ¿no? Y tendré que, obviamente, pondré la mejor versión de mí mismo. No pondré la peor versión, nos está ganando marketing. Pues bueno, de acuerdo contigo, desde la humildad tenemos que recuperar eh, autoestima y hacernos valer. Creo que sí, había alguna pregunta en el deslido. No sé si lo podemos ver. Eh, relacionada con los... Es... Mira, tienes que traducir. Vale, vale, no, no, no. Eso es precisamente la última, pero antes había eh, otra. ¿Cómo combate una empresa, un mundo lleno de fake news, si no tiene credibilidad? y tampoco la capacidad de difusión de las primeras. ¿Cómo combatir un es. mundo lleno de firmes si no tiene mm. credibilidad y tampoco la capacidad? Pues mal. <risa> <risa> Muy mal, hay que las empresas tienen que generar eh, credibilidad, tienen que generar un escudo reputacional. Ese escudo reputacional lo vas a hacer valer cuando hay una crisis precisamente. Pero eso se construye en los momentos de paz, no en los momentos de crisis. Mm -hmm. El error de muchas empresas es que se ponen las pilas con la, con la comunicación cuando hay una crisis. Esa frase, la empresa está en tus monos. Bueno, por cierto, yo en ese momento me, me deshice, vamos. Y dije, necesito 20 minutos para pensarlo. Menos mal que tuve la, la seriedad de decir, no puedo contestar lo que se me ocurre ahora. Necesito 20 minutos, me voy a mi despacho, pienso, emocionalmente expulso lo que, te, lo que me acaban de generar y, y, luego, y luego vuelvo. ¿no? Esto hay que generarlo, la credibilidad se genera en momentos de paz mucho más que en, en es verdad que en momentos de crisis son momentos de verdad donde tu comportamiento dice mucho de ti pero tienes que generar un clima favorable a tu confianza y a tu y a tu credibilidad y eso es una labor de todos los días uh -huh. y es una labor de todos los días en relación con todos los grupos de interés en, en los nuevos modelos de liderazgo eh, Ken Blanchard que ya ha escrito un libro titular El liderazgo a nivel superior lo resume dice todos estos mandamientos se resumen en uno tratar bien a las personas que Al final, tratar bien a los distintos grupos de interés. Uh -huh. Y eso requiere mucha comunicación. Uh -huh. Y eso no sé si es muy compatible con las redes sociales. Eh, ¿Tú qué recomendación haces en relación con las redes sociales? Por ejemplo, que los, los directivos estén eh, con una cuenta corporativa, con una cuenta personal, o cómo... cómo... Yo creo, creo que la gran red social es LinkedIn. En LinkedIn los directivos deben estar. Entre otras cosas porque la primera impresión la van a generar a través de LinkedIn. Cuando vamos a alguna reunión y no conocemos a alguien, lo miramos en Google y lo primero que nos suele salir es LinkedIn. Por lo tanto, yo les digo que el perfil de LinkedIn hay que tenerlo bien planchado, porque es tu primera, tu es tu primera impresión muchas veces. Sí. Y juzgas a partir de ese perfil. De hecho, hombre, yo tengo de formación profesional, yo veo un perfil de LinkedIn no cuidado y sí. me mosqueo. Digo, esta persona no cuida la comunicación. Si no cuida su comunicación, no cuidará la comunicación. ¿no? Entonces, yo creo que LinkedIn es la gran red profesional. Empieza a haber algo de postureo también. Era una red que estaba un poco ajena al postureo, empieza a haber algo de postureo. ¿eh? Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que preserva todavía bastante bien los, los, los valores. ¿no? Y, y, y digo, es una fuente de contenidos muy importante. Es el mayor blog profesional del mundo. Uh -huh. Y está funcionando. Luego, la ventaja es que tú puedes elegir tu red. Uh -huh. Al final, tú construyes tu, tu red. ¿no? Con respecto a otras redes, eh, yo lo que creo es que hay que enseñar al directivo a estar en las redes. Uh -huh. Oye, enséñale a cuidar tu marca personal. Y la manera en que cuide su marca personal cuidará también la de la, uh -huh. la, de la empresa. ¿no? ¿Y TikTok funciona para empresas? Hay empresas que lo están utilizando. Hay empresas que lo están utilizando. Vídeo corto y demás, sí, yo creo que funciona. Uh -huh. Yo creo que funciona. Pero no puedes volcarlo todo en, en una única red. Yo creo que tener una visión global de las, de las redes y, y, y saber que tienes muchos, muchos puntos de interacción con los, con los stakeholders, uh -huh. no solo las redes. Las redes están un poco inflamadas, ¿eh? yo creo que uh -huh. están un poco... Hay que saber manejar esa inflamación. Uh -huh. Tenemos otro par de preguntas. Aparte del rigor y la coherencia, ¿qué otros principios deben regir la gestión de una crisis reputacional? El primero que me viene a la cabeza es anticipación. Tienes que ir por delante. No somos buenos ahí. Yo creo que somos buenos anticipando, leyendo bien la jugada y anticipándonos. ¿no? Y luego, eh, yo lo llamo el factor humano. En, en cualquier crisis, el, el punto más débil es el factor humano. Yo trabajé en Renfe. Cuando se producía un accidente, el punto más débil eran las familias de las víctimas. Porque las familias de las víctimas en ese momento tienen un shock emocional y pueden decir cualquier cosa. Entonces, cuidar mucho el, en las crisis, el, el, el preguntarse dónde está el factor humano y cuidarlo mucho. Cuidarlo mucho. Eso, cuidarlo, Incluso, me atrevería a decir, aislarlo de los temas operacionales. En, en, en Renfe o en otras empresas industriales teníamos claro que había un frente social, que eran la, las víctimas. Víctimas mortales o, o gente que la dejaba sin, sin luz, trabaja en Unión Fenosa. ¿eh? Otro frente que era el, el frente institucional, que tienes que tenerlo atendido. Recuerdo que Gallardón, en un incendio que tuvimos en Madrid, estaba todavía ardiendo la subestación y se presentó allí y dijo ya que era un cortocircuito. O sea, era, él ya él sabía magia que los bomberos. ¿eh? Pero como tenía que decir algo, por pues los políticos tienen que decir algo, pues dijo: Esto seguramente ha sido un cortocircuito. Entonces tienes que cuidar, tienes que dar la información para que. Sea prudente. Y luego el, el, el frente operativo. Oye, ¿cuál es la información adecuada para resolver la crisis que estás teniendo? Siempre lo separábamos en esos tres frentes. Pero el más peliagudo era el, el, lo que llamamos el frente social. Las víctimas. Un buen com comunicador tiene que convivir con la transparencia que tiene que transmitir. ¿Cómo se hace? Bueno, eh, ser transparente no significa contarlo todo. ¿eh? Uh -huh. o sea, ser transparente no es que tú cuentes a la competencia tu estrategia de negocio. Ni aunque te lo pida la CNMV, si eres una empresa cotizada. Ser transparente desde el punto de vista de la materialidad, lo que es importante para los grupos de interés. Y saber dárselo. Aquí la clave muchas veces no es tanto ser transparente como saber comunicar con esos grupos de interés. Darles realmente lo que piden en la dosis adecuada. Eso es una gran habilidad del comunicador. ¿Cuánta información doy? ¿Cuánto les hace quitar el hambre? Porque no se trata de, 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 de que tenga, como dicen Asturias, una gran fartura, ¿no? Y luego tener que tomar antiácido. Sino cuánto, cuánto necesitas para quitar el hambre de información. Cuánto, cuánto es el, el que tú necesitas para sentirte satisfecho que coincide con tu objetivo como empresa. Esa es una, gran, eso es una gran habilidad, creo. Hay otra pregunta que dice: ¿Cómo convencerías a los directivos de las empresas para que fueran más allá de, de vender el producto y para que hicieran. Eh, a favor, para que estuvieran a favor de la comunicación. Diciéndoles que la comunicación ayuda a vender el producto. Uh -huh. para, uh -huh. para empezar, ¿no? Y demostrándoselo. Y demostrándoselo. Uh -huh. Y diciéndole que además las empresas hoy no pueden vivir de espaldas a la sociedad. La sociedad está, pi está pidiendo que se manifiesten sobre los temas, sobre los grandes desafíos sociales. Hace, hace 20 años, si... Si yo le voy a mi consejero delegado y le digo que, ¿por qué no informamos del, del número de hombres y mujeres que hay en la empresa que me hubiese dicho? Velajo, no te metas en ese lío, que además tenemos pocas mujeres. Hoy eso ni se, ni se puede preguntar. Hoy tienes que informar cuánto, cuántos hombres tienes, cuántas mujeres, tienes que informar si hay o no hay diferencia salarial, tienes que... ¿eh? La clave es... Ir anticipándose un poco, no demasiado, a las tendencias y al ritmo de los tiempos. Pero no puedes perder de vista el, el ritmo de los tiempos. Y hoy la comunicación ayuda a que estés pegado. Somos buenos lectores de la realidad. Yo digo, somos buenos decodificadores de la realidad. Somos el psicólogo social de la empresa. Si hacemos bien nuestro trabajo, somos el psicólogo social de la empresa. Porque decodi decodificamos muy bien la situación política, tenemos que decodificar muy bien la situación social. Entonces, le podemos dar información muy valiosa a los negocios para que adapten su producto para que se anticipen a tendencias. Sepan leer muy bien lo que ocurre en el entorno. Vamos a terminar con esta pregunta que es muy interesante antes de ir al café y te vamos a que hagas un poco de risto mejide. A ver qué criterios propones para seleccionar a los portavoces en una empresa. Bueno, hay unos portavoces que son naturales por sí. la responsabilidad que tienen. Eso lo tienen que, son portavoces lo quieran o no lo quieran. A mí me gusta el, el modelo del Banco Santander. Banco Santander considera que todos los trabajos del banco son portavoces, son embajadores de marca. Otras empresas cogen a 20 y dicen, esto, eres embajador de marca. Todos los trabajadores son embajadores de marca. Como, como les nombro a todos los embajadores de marca, los formo. Lo primero que les doy es el, el manual de uso de la información, el catecismo, lo que puedes y no puedes hacer. Oye, estas son las reglas de juego. Están claras, ¿no? Tú comunica lo que te dé la gana, pero con estas reglas de juego. Luego les forman, les forman sobre todo en el, en el uso de las redes sociales, que es donde está el gran, el gran riesgo. Oye, ¿cómo debes usar bien tus redes sociales personales? Y cómo debes usar bien las redes, las redes del banco. Evidentemente, las del banco tienen más responsabilidad que las, que las redes eh, personales. Tres, monitorizan. Y si tú dices una burrada de, del banco, tu jefe o tu jefa te llama por teléfono. Dice, oye, has dicho que somos un desastre con la cuenta 1, 2, 3. Lógico, ¿no? Normal, no nos tiene que parecer mal, digo, ¿no? Mm. Y también monitorizan los que llaman nodos. Dice, oye, he descubierto a través de la monitorización que de los no sé, 80.000 trabajadores que tengo, tengo 25 o 30 que son nodos de comunicación muy importantes. Tienen unas redes de comunicación muy importantes. A esos doy un paso más. y Los, los, los nombro súper embajadores. Y entonces les doy una formación mucho más específica. A mí ese modelo me gusta porque es un criterio de confianza. Yo te doy la confianza y no te la quito, salvo que hagas algo mal. Es cuando tú nombras solo 20 embajadores, estás diciendo que no te fías, entre comillas, ¿eh? estás diciendo que no te fías del todo de todos los demás. ¿Eh? A mí ese formato me gusta. Pero hay unos, hay unos portavoces que son, tienen que son sí o sí, quieran o no quieran. Uh -huh. Tienen que verse con periodistas, con trituradores, sí o sí. ¿Eh? No solo con periodistas, ¿eh? que a veces reducimos un poco lo de la comunicación al, a los periodistas. Pero bueno, los periodistas todavía tienen su papel en este proceso. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la charla con José Manuel. Te lo agradecemos. Encantado. Eh, sinceramente. Recuerda que en el trekking tienes pendiente Eso de subir, a, de subir. a o Te sea, voy a subir, quieras, Estamos aquí para ayudarte. O sea que, sin más, eh, vamos al café y luego retomamos a las once y media en punto, retomamos otra vez el foro, ¿vale? Es que casco. Muchas gracias. Es cierto que los medios de comunicación son una correa de transmisión entre nuestras empresas y la sociedad siempre lo han sido y por lo tanto son compañeros de viaje indispensables en la trayectoria de nuestras empresas. También es cierto que no siempre estamos en la misma sintonía, ¿no? las necesidades de comunicación de las empresas y las necesidades de los medios de comunicación. ¿no? Hay veces que nosotros necesitamos un perfil bajo y los medios pues, no, no quieren ese perfil bajo. Hay ocasiones en las que los medios de comunicación nos piden sopitas para un reportaje que están elaborando y se ponen en contacto con nosotros. Eh, puede que estemos en desacuerdo muchas veces cuando enviamos una nota de prensa y pensamos que nuestra nota de prensa se merece por lo menos una página en el, en el periódico y luego al final lo ves si es solamente un breve. Bueno, todo este tipo de, de cosas no suelen ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que yo siempre suelo decir que la relación que tenemos con los medios tiene que ser una relación no de 100 metros ni de 400 metros, es una relación de maratón, una relación de largo plazo eh, en la cual bueno, pues tenemos que ser conscientes de que vamos a tener efectivamente desacuerdos en determinados momentos, pero es una relación que siempre vamos a tener que mantener, porque a veces ellos nos van a pedir a nosotros sopitas y en otras ocasiones nosotros se las vamos a pedir a ellos. Entonces, para analizar un poco estas y otras cuestiones, hemos querido organizar esta mesa coloquio en la que hemos invitado a tres personas que llevan ya algunos años lidiando con estos temas que hemos comentado y que, por tanto, nos podrán compartir un poco sus experiencias y darnos algunas claves para intentar entender mejor estas, esta relación. Son Este Cosano, eh, Juanma Velasco y Susana Azpilicueta, a quienes voy a presentar y, mientras tanto, os pido que, por favor, eh, vengáis al escenario. Eh, Asteko estiko sarenekin hasiko naiz. Arlo profesionalean eh esti ETBko albistigietako zuzendari ordea da eta ETBko ekonomia arlo burua eta ETBko ekonomia arlo buru moduan, ba azkenengo behatzi urtetan eh ibili da. Aurretik eh Kutxan eta Kutxabankeko komunikazio departamentuan ibilitakoa da eta beraz nik esango nuke nahiko eskarmentua daukala. Ikasketa mailan ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua da eta enpresa zientzietan diplomatua. Bere aldamenean, e, Joama Belasko, e, seguruenik igual aurpegia ez duzue ipiniko, baina seguru nago irakurri duzuela Joama Belasko, e, Diario Baskon ibilidalako urte askuan e, idazten, hau eta bost urte, berak esaten duen moduen egunkariko atal garrantzitsuenean, aldia izenekoa, horrela esaten du berak. Lehenago esperientzia, bueno, gaur egun e, eh, redatore burua eh, izan da, eta gaur egun, e, eh, oindela bi urte, e, eh, bueno, ba, egunkariko zuzendari ordea. E, Lenagoko esperientziabe badauko Franz Press e, agentzian eta Bordeleko Merkataritza Ganberaren komunikazioan. Kasetaritza Lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean eta baita ere, marketing eta publizitatean Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean ere. Eta zolazaldi hau moderatzeko, ba, ba uno, e, Susana Azpilikoeta daukagu, Mondragon Unibertsitateko e, komunikazioa arduraduna da, azkenengo amagustu urteotan ba, horretan ibili da, eta horretik ere enpresa gintzan ibilitakoa da. Eta e, Susana oso oso modernoa da, e, izan ere e, komunikazioa zarduratzeaz gain, marketinga ere eramaten du. Eta lehen Jose Manuelek esan digun bezala, bi departamentu horiek edo bi funzio horiek ba, ustartze prozesuan ari dira. Horregatik esaten dut, modernoa, oso modernoa dela e, gure Susana. Ozake, eskerrik asko iruroi, eta zuena da hitza. Bueno, Hasi era mango diogu orduan honi. Sarreratxo bat eitzeko asmotan, berreskuratu nahi nituzke, goizeko lehenengo zati honetan, aipatu dien hainbat bat gai, ez da, bai gure presidenteak, baita ere, e, beste, gure beste presidenteak, eta, bueno, ba, aurretik egon dan, belaskok ere aipatu dituenak, ez da. E, batetikan komentatu da, bueno, e, Enpresetan beharra badaukagula, e, batez ere industriarloko enpresetan eta ba, ikasteko komunikabedekin eta nola eraman behar ditugun harremanak, Estalde baterikan leirek berak esan digu ba, gauzatzen ari den e, ba, estrategia berri honetan korporazio mailan ere e, jakin badakigu komunikazio garrantzitsua dela baina etorkizunera begira hartuko duen indarra eta hor ere ba, laguntza bat e, beharko dugu hitz dugu hitzaldian e, zehar umiltasunaz konfidantzaz harremanetaz eta gai guzti hauetaz Orduan, guzti hauek e, batu eta helduta, bueno, galdera sortatxo bat preparatuta e, daukatamen e, zuentzako eta gustatuko litzaidek eola, ba, era informalean edo, ba, pixka bat komentatzea. Bala. Ta galdera hauek bideratuta datoz gainera pixka, ba, laguntza hori eskesta, zuek dauka zuen profiletik eta komunikabideetan zaudeten ba, ardura hoietatikan, baia tip batzuk edo ematen dizkigu zuen, ba, ere geure komunikazio estrategietan eta gure ba, komunikazio helburu hoietan txertatzeko, eta bide hau danontzat ba, errazagoa e, egiteko. Bai? Mm. Bueno, e, azke sentitu, nahi dezuen izkuntza, nerantzunak eta emateko, pixka bat ustartzen e, jungo gara. Ez dakit beharrik daukagun, lagurpena pixka terdera zaiteko edo itzulpena badaukago, ez da? Itzulpena badago, Orban, itzulpena badago, badago nahikoa, da. Vale. Mm. Bueno, e, boi dos preguntas, así, de, de partida. Por un lado, Y bueno, pues escuchando un poco lo que hemos oído esta mañana, ¿verdad? Eh, la industria de Euskadi es una industria con un perfil muy, muy ingenieril, muy de muy de ingeniería. Y hasta ahora, por lo menos, nos ha valorado tanto como nos hubiese gustado a las personas que trabajamos en comunicación eh, la importancia que tiene, que tiene la comunicación, el darse a conocer y el eh, ser conocido en los entornos sociales, en los entornos industriales donde, donde nos estamos moviendo. Y por otro lado, la segunda pregunta estaría enlazada con esta primera: si esto es algo que vosotros detectáis, vosotras detectáis eh, en todos los ámbitos de la industria, las instituciones a nivel de País Vasco en este momento, o haríais alguna diferencia con respecto a otro tipo de instituciones como pueden ser las financieras, las educativas, las de, las de distribución, esa comparativa entre lo que es la industria y el resto de los, de los sectores. Aurrera bueno, Vale. No. Bueno, ba, egia da nik uste dute komunikazioaren esparruan geroz eta garrantzia gehiago ematen zaioela komunikazioari, enpresa mundutik ere bai, naiz eta egia den oraindik e, bide luzea daukagula egiteko eta askotan medioen ikuspuntutik e, ikusten dugula arresi bat e, industriaren esparruan, ez? Em, arresi bat esan nahi dut e, iruditzen zaidalako askotan e, enpresetik, beldurra eta mesfidantza puntu bat badagoela komunikabideekiko. Eta gian horre ere guk nolabaiteko autokritika, doz narketa ere egin bar dugu hori horrela zergatik den jakiteko, ez? Baina nik aukera hau aprobetsatuko nahiko nuke bereziki, ba, zubilanak egiteko, ez? Azkenean, ba joan mata ni personak gara, zuek ere personak zarete, eta uste dut benetan egin bar direna direla zubioiek landu. E, galderara itzulita, ez? Industria beste sektorekiko itxiagoa da? Ba, igual bai. Igual bai. Esan ez besteak igual ere ez dira oso irekiak, eh? Esan edut, e industrian nik uste dut e kontua dela askotan bezeroa ez dela gure ikusentzulea. Orduan, askotan ez duzuela behar hori sentitzen medioetan agertzekoa, ba, zuen bezeroa nolabait baita ez gure, gure ikusentzulea. Baina nik hor gombita egingo nizueke pixka taratago begiratzeko, ze e, talentua ez, profesional falta, askotan hitz egiten dugu hortaz. Mm -hmm. Eta, eta azken batean gure gazteek ikustea gure mediotan irrati telebista webunean zer nolako gauzak egiten diren herri honetan, ez ze, mm -hmm. zue, xa, enpres, hemen dauden enpresa guztietan gauza izugarriak egiten dira. nik batzutan harrituta geratzen ezuekin zuekin hitz egiten detenen, ze gauza egiten diren hemen, ze maiakoak, ze inbersio egiten ditugun, aitzindaria gera gauza askotan, ez? Eta hori ere nolabait erreflejatu behar da gure medioetan. Azken hilabetetan ere, esan da ez, enpresa pixkat balioa eman bartza ez? Enpresan gauza asko egiten dira. Gizartearen ongizatea, Neurri handi baten ere, enpresak egiten dituen gauzetan oinarritzen da, enplegua, soldata, ez? E, 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 azkenan ingurumena, eta, eta uste dut, bueno, ba, balio hori erakusteko eta balioan jartzeko enpresa horren atzean dauden personak oso garrantzitsua direla komunikabidetan parte hartzea. Jendeak ikus ezan zeintzuk zareten horren atzean zaudetenak. Eta, eta zentzu horretan, bueno, ba, industriarekin zeltasun hori daukagu. Bestekin ez denun, ba, finantza lorran asko zirekiagoak dira, egia da, prentxaurreko bat gehiago ematen dutela, baina, bueno, ez nuk esango nik ere ez oso irekiak direnik. Banaketaren esparruan, baliteke baiet, agian hor esaten nuen leheno ez, banaketaren esparruan agian gure ikusentzuleak badira beraien bezeroak, eta orduan hor bai sentitzen da nola baiteko beharra ez, bueno, beharra baino, bueno, ba, interesa gian, e, Eta orduan zentzu horretan egia da hartu eman asko zere fluidoagoa dugula beraiekin. Eta formakuntzaren ean ere niko esango nuke baietz. E, parte hartzerako irekiago daude, beldur gutxiago daukatela esango nuke, eta askotan kolaborazio asko egiten ditugu beraiekin, ez? Uke ere behar ditugulako askotan formakuntzaren ikuspegitik badituak, ez? Hori da pixka bandere radiografia, ez dakit. Sí, si, yo siguiendo un poco con el, con el hilo que está comentando este, Eh, la verdad, es, hay una cosa que, que a veces coment, eh, nos comentan nuestros redactores y nosotros mismos lo hemos visto en el, en el periódico, eh, que, que se repite a veces. Eh, hay un redactor que casualmente acude a, a, a alguna pyme de, de Guipúzcoa, nosotros somos muy guipuzcoanos, el diario vasco, eh, y, y llega diciendo: Joder, es que hemos entrado y le he visto, es, parece la NASA lo que tiene montado ahí. Y es lo que a veces. Eh, eh, Percibimos desde la redacción antes del diario vasco, decimos: es que si pudiésemos entrar en, en cada una de las pymes que hay en Guipúzcoa, eh, industriales me refiero, cooperativas también en este caso, descubriríamos cosas que se están haciendo que, que, que nos dejarían chundituta, ¿no? como decimos aquí. Eh, yo pienso que eh, a la hora de, de saber o eh, comunicar mejor o peor, eh, lo que hacemos, en este caso las cooperativas o las empresas y la relación que puedes tener con los medios de comunicación, o sea, aquí hay un, un factor muy importante que es el factor guipuzcoano, que es dentro del factor de Euskadi el factor guipuzcoano, ya es el, al cuadrado, ¿no? Eh, si los vascos somos un poquito cerrados y discretos, trabajadores y tal, para comunicar, eh, ya entras en Guipúzcoa y Vizcaya es otro país distinto, parece el Caribe, aquello, y nosotros somos todavía más discretos, eh, nos cerramos, eh, nos trabajamos muchísimo y comunicamos eh, menos. ¿no? Entonces hay una cierta barrera, que se nota sobre todo en temas industriales, porque como ha dicho Este, al final el cliente final es, no es el, la persona que va al supermercado o la que se inscribe en una universidad o en algún colegio. Y tenemos más problemas eh, a la hora de comunicarnos, de tener relaciones, de no acceder a ellos. Y, y luego hay veces que, que, que en algún momento quieren acceder a nosotros, pero justo eso no es interesante para nosotros. Entonces ahí creo que hay mucho que trabajar por parte de todos, porque al final esto no es solo echar la culpa, es que estáis cerrados y tal, no, es, es, hay que mejorar la relación. Somos personas, somos periodistas, vosotros trabajáis en empresas y queréis comunicar, queréis que vuestra imagen sea la mejor posible, eh, eh, trasladar a, a la sociedad en la que vivís eh, la mejor imagen posible, dentro de la empresa y fuera también, y hay mucho trabajo por hacer. Pero partiendo de que somos, eh, nosotros también como Diario Vasco super, o sea, somos guipuzcoanos y sabemos el carácter que tenemos, lo discreto que somos y lo complicado que es a veces, no solo en el tema empresarial, en otros como periódico a veces intentamos abordar algún reportaje de alguna cosa. Como sabéis, el Diario Vasco es una cabecera de un grupo más eh, importante en España que hay cabeceras por otras regiones. Y nos dicen, venga, que hacer un reportaje de este tema social sacando a gente. Y eh, en, en, pues, por poner un ejemplo, en el sur de Málaga enseguida... Hacen el reportaje y se a ocho personas hablando de ese tema social, que puede ser cualquiera. Y nosotros, para encontrar una o dos que quiera contarnos algo sobre eso, pues tenemos que estar trabajando eh, pico, y pico y pala durante horas y horas a conseguir a alguien. Entonces, al final es un poco la idiosincrasia nuestra, entiendo yo. Bueno, a ver, voy a. Agarrarle un poco a este último mensaje de Guipuzcoanidad y de estas cosas que, que estáis comentando. Eh, bueno, aproximadamente el 95% de las empresas que, que tenemos aquí por, por nuestra zona son, son pymes y la percepción que tenemos, no sé si equivocada o no, pero es una percepción es que eh, la mayor parte de las empresas, sobre todo de corte industrial, que podemos ver en medios, son eh, grandes empresas, no, no las pymes. Eh, por la conversación que estamos llevando, eh, está claro que todos estamos de acuerdo en que las pymes tienen que tener también más, más presencia en los medios. Eh, Vamos a tener que hacer un esfuerzo en esa guipuzcoanidad, pero si somos capaces de cambiar procesos, de innovar, de generar, de salir, de internacionalizarnos, pues tendremos también la habilidad suficiente para quitarnos un poco de esa guipuzcoanidad, esa discreción y echarle un poco calor al tema. Entiendo que tenemos esa capacidad. Pero para que esta relación sea más fluida, para que exista esa confianza, para que podamos ver más presencia de pymes en, en medios, que estoy de acuerdo contigo, efectivamente hay grandes proyectos y hasta que no entras por la puerta casi no te das cuenta. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con todo esto? Yo creo que, hay que tenemos que mejorar la comunicación, ¿no? Yo creo que la base es la confianza. Y que a, eh, a base de conocernos eh, puede mejorar muchísimo el nivel de comunicación. ¿no? Quiero decir, yo recibo a, a, al día entre 400 y 700 mensajes en mi buzón de email no Entonces, yo de ahí cribo lo mejor que puedo con, con la información que recibo. Pero es mucha información. Entonces, yo siempre digo: si hay algo importante, por favor llamadme. Por, fa, por favor mandadme un WhatsApp. Eh, y por eso yo le invito a Javier a que os dé mi teléfono y que cada uno de vosotros me contéis qué es lo que estáis haciendo que cuando tengáis algo importante que contar y no tengáis miedo a que eso importante igual no sea tan importante contádnoslo. y luego entre, entre todos pues valoraremos Mira, pues ahora se puede hacer ahora igual no es el momento lo que decía no quizás a veces cuando contéis las cosas pues no coinciden con un momento en el que podemos dar o hay días con más volumen informativo que hay ciertos temas que se quedan en un nivel pues, más bajo cuando otro día podría ser una apertura de un informativo. ¿no? Entonces, yo os pediría que no tengáis miedo a comunicaros con nosotros, que nos llaméis, que nos deis la, la turra, que nos contéis lo que hacéis, porque hacéis cosas eh, espectaculares. Y entonces, creo que la forma es mejorar nuestra comunicación, mejorar esa comunicación y ese dinamismo. Y creo que a veces se tiene mucho miedo... Eh, porque pueden existir noticias incómodas, noticias negativas, ¿no? y que en muchas ocasiones se nos dice a los medios, jo, es que siempre estáis dando las malas noticias y les dais más, más importancia a las malas que a las buenas. Bueno, podríamos discutir. Es, es verdad que, que el, el nivel de malas noticias pues es, es grande, ¿no? y es verdad que a veces cuando se habla de despidos, cuando se habla de huelgas, se habla mucho. Pero creo que también es importante, y así nos dicen nuestros cualitativos, dar buenas noticias, porque entre toda este, esta negrura hay mucha luz y hay muchas cosas interesantes y cosas que interesan muchísimo en este país. Y por eso creo que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de conocernos y de mejorar nuestra relación. Y de, sobre todo en la confianza, porque cuando pasan cosas malas y igual no queréis dar una entrevista que puede ser totalmente entendible. Pero sí podéis hablar conmigo, podéis hablar con gente de nuestro equipo, podéis contarle vuestra visión y podréis contarle el porqué de algunas decisiones. Entiendo que todo no, pero sí por lo menos una parte y de alguna, de alguna forma poder dar contexto a esa información que estamos haciendo. Y cuando estáis haciendo algo brillante, pues contádnoslo porque le daremos brillo nosotros también y podrá tener más brillo todavía yo en esto estoy en desacuerdo contigo porque si tenéis una noticia importante tenéis que contarla al diario vasco en ningún caso no, es broma ¿eh? naturalmente estoy muy de acuerdo contigo eh, yo lo que sí diría hay una técnica que bueno que utilizan muchos eh, compañeros y que además nosotros desde el periódico solo decimos siempre decimos si esa cosa importante me la cuenta solamente a mí te voy a dar mucho más cariño entonces eh, Aparte de mejorar la comunicación, que la tenemos que mejorar eh, todos, eh, tanto nosotros a la hora de recibir eh, la información que nos llega, eh, como vosotros a la hora de intentar de, de la forma eh, más efectiva para que tenga el éxito que queréis, pues, eh, pues eh, saliendo de nuestras páginas de papel, en la web o lo que sea, eh, hay unas técnicas que es esa, que es decir, obvio, de hablar con los responsables de cada área, con el periodista referente, en lo que sea, sea en la edición local o sea en la edición general lo que veáis, y contarme, mira, tengo ese tema muy bonito, que es solo para vosotros, ya veréis cómo es y tal. Y teniendo no eh, esa relación, eh, muchas veces, eh, por alguna razón, eh, lo que eh, desde un lado, una parte se ve importante, en la otra no se ve importante, pero un detalle de lo que estáis contando, se enciende la, 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 la luz aquí al periodista o al redactor jefe de turno y dice: eh, Ojo, esto que quieren vender ellos no, pero esto que hacen aquí, qué bonito que es. No sabemos por qué, pero a veces enciende esa luz. Eh, mira, me estás contando esto, pero me dices que todos los trabajadores van en bici y ya nadie va en coche. ¿Y eso? Pero si esto es, esto es, esto es una cosa super, eh, un, un, un ejemplo súper bonito de movilidad sostenible. No, no, pero es que te quiero decir que estamos en un proyecto, nos han dado 3 millones de subvenciones para desarrollar esto. ¿vale? Te lo voy a contar, pero voy a contar que tu empresa, todos los trabajadores de 99, 98 vienen en bici el otro porque no puede coger la bici, pero vienen todos en bici. Y eso es un ejemplo estupendo de poner en valor. Ese tipo de cosas a nosotros nos, nos encantan. Y sobre todo si las podemos contar sobre nosotros y ponerlas en valor temas positivos, súper bien. Y esto, todo esto e, e influye, lo que también ha, ha, ha mencionado este un poco de pasada, en que cuando pasa algo, tenemos el teléfono de alguien ahí. Y ha pasado algo a las 7 de la tarde, algo negativo en nuestra empresa. Un accidente, no lo sabemos, otro, cualquier otra cosa. Ojalá que no sea un accidente o muertos, bueno, algo. Ha pasado algo negativo. Si en ese momento eh, el periodista o los que estamos trabajando a esa hora, a las 7 de la tarde tenemos un teléfono... En el que alguien nos va a coger el teléfono y nos va a decir, nos va a contextualizar lo que ha pasado. Pues sí, ha pasado un accidente, ha pasado esto, nosotros tenemos todo en red, bla, 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 bla. Tenemos una oportunidad de contar cuando hay crisis o, o, o noticias negativas, de contextualizarla y que, como ha comentado también alguien, algún ponente al principio, que eh, esa empresa lo cuente, la primera cuente su versión. Si no pasa muchas veces que hay crisis y habla. Eh, el, el alcalde de Gallardón en su tiempo va allí y cuenta lo que quiere, entonces sale eso, ha pasado eso, o la parte sindical eh, que cuenta una versión, que Carla también, ya ha pasado eso, y hay veces que muchas veces pasa que eh, la parte de los que más saben, que están dentro, que conocen bien todo, sale o al día siguiente o a los dos días, o, o no sale porque hemos llamado a la empresa, entonces ha cogido una persona y dice, no, hasta que no está el jefe mañana, no no podemos contar, y ha pasado algo muy grave realmente. Entonces, si la relación está trabajada, sea una empresa pequeña o grande de antes, ¿por qué hemos hecho ese reportaje de movilidad sostenible, sacando a todos los trabajadores, yendo en bici a trabajar? Cuando llega el momento de la crisis, hay un teléfono ahí, hay una relación, y, y aunque tienes que contar que ha muerto una persona, accidente laboral, porque pasa en cualquier momento en la carretera, una empresa o en un colegio, porque se cae una, una portería, lo cuentas, pero lo cuentas eh, con todo el contexto. Y, porque tienes acceso. Y todo eso ayuda al final a la comunicación, a hablarse entre personas, conocernos, tener los teléfonos. También para decir, oye, que no, que no me interesa, lo siento. Y además es que esta semana estamos con la investidura de Pedro Sánchez y no tenemos tiempo ni papel para más. Perdona por el rollo. Pero... No, 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 Estaba muy bien. Bueno, es... Beárbada, eh, Aurey Cusinaneuca, Nurrengo Galderac... erantzunaren zati bat jada eman dezue, eh, baina behar bada nabardura batzuk eukiko ditu eta orduan e, eh, bota ingo dut galdera. Eta ikusten vale, erantzuna laburra izan behar dela, ba, aurrera eta urren pasatuko gara. E, eh, Itzein dugu pixka bat, eh, ba, bueno, zer beharko genuke harreman hori sortzeko, eh, ba, enpresek eh, atean olabait irekita eukidezaten eh, medio medioetan, ba, behar duten hori komunikatu alizateko, eta bar, baina e, beste alde bat ere badago, ezta? Sarri jasotzen ditugu zuen etxeetatik ba galdera, kolaborazioa ber ditugula edota e, programa berezi bat egin behar dalako eta irizpidea dukan pertsonaren bat behar dugu edota e, ba, esan duzun bezala arazo bat dago eta informazioa behar dugu arazo hori alik eta argien eta egia den egiaren e, 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 oinarriarekin eman dezagun Eh, ze impresio da zuek daukazuena gure enpresa, kooperati, betaz, eh, momentu hoietan? Ze erantzun maila ematen dugu, ze hau junetorriko bide bat dala pentsatzen dut? Aprovechatu, bronka bota behar bat eh? Hai. Beira. <laughs> Ez, baliteke Juan Makesan duen bezala askotan, batez ere desordutan gertatzen diren gauzetarako, hor bereziki zailtasun naukitzea zuekin harremanetan jartzeko, ez? egia e, ja da Javierrekin nahi bez, ez da inoiz arazorik egoten, ez? Baina pimeekin eta kooperatiba txikiagoekin zaiagoa da. Segurutik ere askotan ba, komunikaziorako persona zehatz bat dagoelako, edo e, komunikazio egiten duna, ba, egiten komunikazio, barne komunikazio, gehi marketina eta barrez. E, em, Baina hor oso garantzitsua da, Juan Mak esan duenez, ba, telefono bat izan eta gutxienez, urgentziazko dei hori momentuan atenditzea. Ez batez ere, zuek kontziente zeraten ean zerbait larria gertatu den, denean, ez? O, er, o, o es poder llamar, o tamén que te llamen. O que te llamen, claro. Porque esto más la delantera, eh, lo, la noticia que va a salir va a salir ya eh, contextualizada por, por alguien que está aquí en la empresa y conoce cómo es la empresa por dentro y tal. Sí, en general lo que, eh, cuando pasa algo, algo negativo siempre es más, eh, hay más barreras. Eh, o se, se comunica o se tarda en comunicar, igual es a última de la tarde o al día siguiente, cuando nosotros los periodistas antes lo queríamos para el día, pero es que ahora lo queremos ya para que esté en la web y en redes sociales. Y tenemos que contarlo ya, porque si no lo va a contar antes de TV. Entonces, eh, es verdad que esa reacción cada vez nos exige a todos, a los periodistas, eh, eh, informarse, eh, confirmar eh, de, y tener rigor y hacerlo rápido, que es súper difícil. Antes teníamos todo el día en el periódico, bueno, en la tele, igual no, pero teníamos todo el día. Y ahora es, ven, hay que eh, confirmarlo, eh, escribirlo bien, contarlo bien y con las más, máximas fuentes posibles. Eh, y para eso también. Eh, eh, exigimos, eh, no exigimos, queremos que, que haya siempre alguien en al otro lado o que nos llamen y que nos, y que nos cuenten las cosas para hacerlo lo mejor posible. Hay veces que estas, eh, cuando, ahora que tenemos la era digital y que vamos eh, alimentando las noticias según va pasando cosas, primero dices, pues ha muerto una persona en tal o ha pasado crisis en esta empresa o por cenillos por al tema empresarial, ¿no? Y vamos alimentándolo con, con cosas que van saliendo. Y si en ese hilo que va creciendo esa noticia es titular de la web, ya poniéndolos ya en el mundo digital sobre todo, ¿no? Enseguida aparece eh, un portavoz de la empresa diciendo: Pues tranquilos, que ha pasado esto, pero no es tan grave y es así. Y estaba todo. Eh, entonces ya eh, se, se contextualiza, se valora realmente lo que ha pasado, porque puede ser que encima no haya pasado casi, prácticamente nada, pero eh, ese accidente grave que parece al principio, luego igual no es tan grave y si desde el principio ya lo contamos. O si, si es grave, contamos lo grave que es, pero ya se ve también la preocupación de la empresa. Y eso a veces se echa de menos. Se sabe de menos antes, que había más tiempo, y ahora es. Eh, y como la urgencia de, de este mundo digital eh, inmediato nos pide todavía más urgencia a los periodistas, pues se echa, se echa un poco de menos a veces. Y es, es complicado, ¿eh? yo entiendo que es complicado para nosotros, para nosotros confirmar cosas, eh, pues con policías, con bomberos y tal, que a veces les pedimos más rápido, más rápido. Eh, pues con, pasa con todo y es complicado eh, gestionar eso, pero si hay comunicación y hay confianza se gestiona todo mejor, aunque sea rápido esto igual Leire, con lo que nos has comentado al principio hay que apuntar que los departamentos de comunicación de las empresas se tienen que potenciar y yo para que digo, todo y vaya a esta velocidad que no. vamos sí sí no y, y, y aunque sea para decirnos, decirnos que no que, también sí, que, sí, oye sí. pues no os vamos a hacer un comentario pero yo agradezco sí. muchísimo que me cojan el teléfono aunque sea para decir mira pues de esto no vamos a hablar pero por sí, lo sí. menos que alguien te dé una respuesta ¿no? sí sí uh -huh. sí sí no, la verdad es que se agradece la comunicación eh, bueno, siguiendo un poco con, con esta relación, con lo que queremos contar desde las empresas, con lo que interesa contar desde los medios de comunicación, ¿qué tipo de historias interesan en los medios? Historias en positivo, logros, no sé, experiencias personales. Las crisis ya sabemos que sí, porque salen todas. Porque sí que es cierto que muchas veces te encuentras con que dices, tengo un proyecto, ¿lo comentabas tú antes? impresionante, de, de envergadura, que va a tener un impacto importante en mi organización. Quiero que, que esto se conozca porque eh, eh, seguidamente esto va a tener impacto en entorno, en empresas, en sociedad. Y luego resulta que haces una cosa pequeñita, pero como parece que es el tema del día, pues ese ocupa toda la página y el uh -huh. otro, Entonces, no sé, ¿cómo, cómo podemos gestionar eh, estos intereses mutuos? Bueno, a ver, al final, aquí a veces, eh, pues no sé, nosotros, como, como he dicho ya, eh, valoramos más las cosas positivas que las negativas. ¿eh? Es más, nuestros lectores eh, quieren eh, leer cosas positivas. En el caso de. Nosotros, como Diario Vasco, siempre estamos a, a lo que le interesa a nuestros lectores. Antes intuíamos que le interesaba o no, ahora ya lo sabemos porque entra en la web y nos pincha unas noticias más que otras. Y sabemos que todo lo que pasa en las cooperativas de Guipúzcoa sobre todo, pues es muy interesante porque son miles de trabajadores que trabajan, aquí, bueno, muchísimas empresas con muchos de trabajadores con muchas empresas que trabajan para esas empresas a la vez, una relación, unas redes tremendas que, si, que aunque no estés trabajando tú tienes algún primo que trabaja. Entonces cualquier cosa que haga una cooperativa eh, es interesante para nuestros lectores, con lo cual para nosotros es interesante también. Luego está también que ese día puede competir en la sección que sea, porque puede ser un, una, un hecho noticiable que vaya en una sección que no tiene por qué ser de economía, porque igual estamos imponiendo valor a la movilidad sostenible, por ejemplo, pero puede competir con cosas que no la puedes contar, lo tienes que contar en un breve, como has comentado, antes, o has comentado tú o, o Javier. Y, pero sí, lo que nosotros queremos es cosas interesantes con imágenes eh, interesantes. Atractivas, como lo que he dicho antes, que abres una, 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 la puerta de una empresa y, y tiene unas instalaciones. Oh, ¿Qué foto más bonitas? Si y aquí parece un laboratorio de la NASA, ¿no? de lo que están eh, innovando o haciendo. Eso es lo que queremos. Y si hay historias humanas, si hay gente poniendo la cara, todavía muchísimo más, porque eh, nuestro lector también agradece que ese rollo del proyecto se lo esté contando a alguien y que si es una persona de 35 años eh, que vive en Arrasate y que es tu vecino, pues todavía muchísimo más. Que, que lo cuente igual. Eh, el presidente, eh, que igual no es una figura eh, tan cercana, aunque es importante también lo que diga el presidente, y estamos detrás también de ellos para entrevistarles. Hola. Pues eh, yo diría que, que hay diferentes tipos de reportajes que nos pueden interesar uh -huh. y, y no, no es tanto... El qué, sino, bueno, pues quiero decir que vosotros hacéis productos, ofrecer servicios. Quiero decir que eso mismamente puede ser noticia. Sí, 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 claro. Si, pues como dice, ¿no? Eh, Juanma, que entras sí, sí. y ves la NASA y dices, pues para nosotros, para la tele, cualquier cosa que tenga imagen, la imagen ya se vende sola, ¿no? Eh, entonces, puede ser el producto o el servicio y luego hay un montón de noticias que nos afectan, quiero decir. El cambio climático. Estoy convencida de que, que estaréis haciendo un montón de inversiones para reducir el coste energético, apostando por las energías renovables. Eso mismo puede ser un reportaje. Eh, hablábamos del talento, de la falta de profesionales. Eh, bueno, nos podéis contar eh, ante qué situación os encontráis, qué tipo de profesionales necesitáis. Nosotros, en ese sentido, también podemos ser un altavoz. Eh, bueno, hay un, La jornada de cuatro días, no lo sé, igual alguien se está planteando implantarla en su empresa. Pues esa experiencia, si alguna la está implantando, que nos cuente cómo, cómo le está yendo y, y cómo lo está haciendo, planes de, de conciliación. Quiero decir que en el entorno de la empresa, más allá de la empresa, hay un montón de cosas que estáis haciendo que se pueden contar. Y como decía Juanma, historias personales, pues siempre. Sí. El poder personalizar las cosas siempre vende, vende más, ¿no? Y el poder enseñar una imagen, uh -huh. eh, poder contar las cosas a través de imagen, pues siempre ayuda en esta en esta era, ¿no? Y por supuesto también hechos noticiosos económicos claro, y empresariales, hombre, eso. eso vaya, vaya de por sí. Uh -huh. Uh -huh. Vale, va, voy a cambiar un poco de, de tercio. Eh, y vamos a fijarnos un poco en el, en el perfil del, del profesional de los medios, el periodista o la periodista, que uh -huh. bueno, ya no solo a quien llamamos, sino quien nos llama o quien informa sobre bueno, determinados temas que están pasando. ¿no? Nos encontramos un poco en una época que todos sabemos, en una era que todos sabemos que es difícil, donde tenemos que combinar el online con el offline. Sabemos que las plantillas son reducidas. Eh, claro, la especialización en el online, la especialización en el offline, las noticias no se redactan, no se cuentan de, de la misma manera. Eh, además, luego tener que tener conocimiento de si tú te dedicas a economía, del otro se dedica a educación, otro se dedica a sociedad. Eh, en toda esta vorágine, en todo este batiburrillo que tenemos, bueno, pues vemos que los gazapos se pueden producir también con, con bastante más facilidad. ¿no? Eh, a, a los que estamos en el lado de las empresas sobre las que se está hablando, pues si aparece un gazapo, la verdad es que bueno, pues esto nos pone un poco, un poco alerta, nos estresa un poco. Eh, y sí que somos conscientes que hablando con el medio, en toda la parte digital y demás, pues existe la posibilidad de la corrección, etcétera, bueno, pues es algo que, que se nos facilita. Pero bueno, pues en un medio impreso, en, en, en un medio audiovisual donde bueno, eso ya se ha emitido, pues está emitido, lo dicho, dicho está, eh, nosotros conocemos la parte que nos afecta y cómo nos sentimos en esas situaciones, cómo se vive en los medios de comunicación, el hecho de que, pues no sé. Mañana contéis algo sobre nosotros y de repente os estamos llamando por teléfono. No, no, porque el titular no responde, porque esto, porque el otro, porque lo demás, allá, ¿no? Bueno, pues al final somos profesionales, pero somos humanos y a veces cometemos errores, ¿no? Y en ese caso, pues solo nos queda pedir perdón e intentar solucionar el desacierto de alguna, de alguna forma. Eh... Pues lo vives mal. Yo quiero decir que al final en EITV no somos un medio especialista en economía ni una cosa concreta, somos un medio generalista. Y como tal es verdad que tenemos eh, secciones, pero bueno, pues por lo que decías de las plantillas la gente, gente va fluctuando y tampoco se dedica exclusivamente en nuestro caso, por lo menos en la tele, a, a cubrir noticias de un ámbito o de otro. En ese sentido y además en esto de que las noticias vuelan, corres y llega, tienes un cronómetro para llegar al telever y al gauregún, pues bueno, a veces cometemos errores. Uh -huh. eh, nos gustaría no cometerlos, por supuesto. Uh -huh. Nos gustaría especializarlos más también. Eh, Tenemos arloburus de secciones que son, en general, los que se encargan de alguna forma de revisar ese contenido. Evidentemente, no, no nos da el día para poder revisarlo todo. Eh, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Eso no nos cabe la menor duda, ¿eh? vaya sí, por delante. Sí, sí. es verdad. Pues también siendo lo, intentamos ser, como dice ya, lo más rigurosos posibles, a contrarreloj, eh, pero a veces pues, eh, todos se puede meter la pata y se intenta corregir, eh, pues pedir perdón a quien sea, eh, e intentar enmendar el, el, el error que se haya hecho. Nosotros. Eh, Todavía eh, tenemos una relación bastante amplia, eh, teniendo en cuenta efectivamente que hay en, en la crisis global de los medios de comunicación y los profesionales, tenemos una relación bastante amplia con una sección exclusiva de, de periodistas de economía. Eh, también eh, nos ocupamos de que el, las, la parte digital, eh, que cada vez es más grande, el periódico tenga eh, especialistas en economía, gente que estuvo en la sección de economía, esté ahí para si pasa algo y hay que hacer inmediato, eh, no sea un. Una persona que dice esto, ¿qué se es le evita? No, no. Esa persona eh, tiene un conocimiento para eh, escribir sobre eso, incluso una agenda para poder llamar a, a Javier o a, a algún otro cuando pasa algo en Grupo Mondragón, también en, en el equipo de web de, de, de cierre de la tarde. E intentamos capear así. Bueno, es verdad que eh, sé que no hay, hay otras redacciones, otros sitios los que no tienen eh, una excepción de economía pura y, aparte, luego eh, gente que, que controla economía y que está prácticamente a cualquier hora del día, puede haber siempre momentos de sombra, un fin de semana, que pasan cosas, pero a veces pasan también, que lo tengamos, pero siempre tenemos ahí. Y aún así, a veces metemos la pata también, si intentándose lo más rigurosos posible. Pero es verdad que está, es, es, es un problema que hay ahora, el tema de especialización, en nuestra relación, la especialización la que tenemos ahora es más tecnológica que de, que de materias o nichos, aunque intentamos, que esas personas que tienen especialización tecnológica, porque igual hacen más una red social o alguna cosa, también tenga su especialización temática en algo, ¿no? Para, porque al final lo que es, lo importante ahora es destacar en algo y ser original. Y eso es un poco lo que puedo decir al respecto. Bueno, eh, por ser rigurosos con el tiempo que nos han dado. Eh, una de las últimas preguntas que tenía preparadas para vosotros, veo que la están haciendo desde el público, por lo tanto, la voy a leer eh, a partir de la pantalla, pero antes de dar paso a las preguntas del público, un último mensaje. Haz que me suba, vota. una que de hablar etortzeko gurera, ez eukitzeko beldurrik zuen gauzak guri kontatzeko. Eta, eta benetan, e, elkarlan hori hobetuta, komunikazio hori hobetuta, segurutik zuek egiten duzuen lan horren e, erakusleio erakus lehio izan gaitezkela, eta bidean elkartuko garela. Espaldin bada gaur, bihar eta espada bihar, retzita. Benetan, gure harremana sendotu behar dugula, baldin eta enpresa ere erakutsi nahi baldin badugu medioetan. Ni mm -hmm. Nik gauza bera, zango nuke. Em... Eh, Ponernos en contacto con nosotros, eh, tenemos una relación con San Sebastián muy potente, pero aparte, tenemos eh, hay temas que igual no son importantes para darlos en generales, o sí, pero pueden ir en las, en, tanto en, en la sección de, de, de la comarca, donde tenemos unos corresponsales distribuidos por todo el territorio de Guipúzcoa, o a, a acabar en la web y, y ser importantes también. Eh, entonces yo os animo a eso, que mejoremos la comunicación entre todos, eh, que cuando recibáis un no por nuestra parte, no es un no y esto es joder, que, que ya no les voy a proponer nada más porque me dicen que no siempre, no es, no es el momento, pero como a veces algún periodista en nuestra, nuestro periódico, oye, tengo una idea muy buena, quiero hacer un reportaje sobre esto, y le decimos, pues no, pero insiste y propone otro reportaje mañana, que mañana igual ese tema es, eh, es, es interesante. O justo ese tema que no es era en ese momento por el contexto de la actualidad se convierte en importante porque ha pasado algo en el mundo que hay que hablar de ese tema. Entonces nos acordamos de que esa, eh, eh, esa cooperativa nos llamó aquel el día y dijimos, no, 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 y estamos a las trasla de ello. Oye, aquello que me contaste sobre ese tema, ahora que estás todo en el PPYAN, queremos hablar de eso. Entonces yo os animo a mejorar la comunicación, nosotros también te tenemos por nuestra parte mejorarla y a descubrirnos y, y, y ser transparentes y tener confianza. Nosotros hay veces que podemos dar una imagen eh, de que vamos a, a buscar lo malo, a contar lo malo, a buscar la polémica, pero no es así. Al contrario, intentamos contar cosas positivas. Lo tenemos eh, bastante, bastante eh, medido porque ahora podemos medir nuestras audiencias y, como sabéis, en el, en el área digital. Y os animo a eso, a mejorar la confianza y eh, ser transparentes, la comunicación, y estamos abiertos para lo que queráis, a los diferentes niveles que tenemos, tanto los, la, las cónicas locales, comarcales, como a las generales. Que puede ser que una noticia que aparezca en el diario Vasco luego aparezca en todas las cabeceras de Bocento o en todas las webs de Bocento, así es muy importante. Ojalá que sea positiva y no por cuatro muertos en <laughs> Esperemos. Bueno, es que ricasco. Sí. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos eh, del público, que hay unas cuantas. Bueno, la primera, dado que habéis estado hablando tanto de contacto day to day to day to, ¿podríais dejar vuestros datos de contacto vale, a vale. nuestros medios para futuras vale, comunicaciones? Bueno, sí. va Javier Riuchita, Javier Surelana, Danon Ardian, Partecatzia. Vale. Vuelta tú tu conaí, o rasal chendan y rugarren galderara, nikneuke au rey kusita neuka neta kovatsan, eta, bueno, Juan Mac ehi papel versus digital. Auda. A ah, 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 baila, vale, vale. Auda, bueno. ¿Esperas bai. cambios en la tendencia? A ah, bigarrena, ahora eh, borra tu indútele vale. ¿vale? ¿Esperas cambios en la tendencia, dada la diferencia del impacto en la publicidad? ¿Ves otros factores a considerar? A ver, nosotros, bueno, como sabéis, eh, a ver, como Diario Vasco seguimos teniendo, eh, aunque sabéis como la crisis que hay en el mundo de la prensa general eh, eh, no sé, la ha ido reduciéndose poco a poco, pero seguimos teniendo una, un músculo muy importante en papel y, y el papel sigue siendo la referencia del mensaje y posicionamiento de, de, como Diario Vasco y como mensaje eh, importante o noticias importantes que nosotros elegimos para… para eh, que creemos que son los hechos noticiosos más importantes para trasladar la sociedad guipuzcoana. Como sabéis, somos el, el, el medio eh, predominante y más importante de Guipuzcoa. Eh, pero es verdad que la, la, la parte digital es la que más está creciendo, tanto en tráfico, nosotros somos eh, pues, también líderes absolutos en, en tráfico de la web, también somos eh, líderes absolutos en pago en, en, por eh, prensa digital y cada vez tenemos más audiencia en el área digital, tenemos una media de 300.000 usuarios diarios, más de un millón de páginas vistas cada día y con mucha importancia, en, eh, es muy relevante, que es el tráfico directo a la portada, que nos da mucho, muchísimo valor. Entonces, nosotros estamos ahora eh, en un momento en el que eh, estamos echando mucho carbón en el horno eh, digital, eh, haciendo cosas nuevas, tanto en redes sociales, probando redes sociales, eh, entrando en muchísimas cosas, moviéndonos mucho en la web, pero sin descuidar eh, la edición de papel, que es muy importante para nuestros lectores. Yo todavía eh, tengo la costumbre de ir los domingos ¿sabes? a seminar por ahí un cafecito y veo en las terrazas alrededor muchísima gente con el diario Vasco, gracias a Dios, todavía. Y, co y comparado con otros, eh, teniéndonos aquí al Estado español. Eh, otras regiones, provincias del Estado, nosotros somos una, una isla muy importante, tenemos muchísimo músculo todavía y por eso quiero decir que hay una dicotomía que estamos echando la caña a las dos cosas, no no solo dos cosas, porque ya es distinta eh, el papel, la web y luego los diferentes canales que tenemos eh, de, ya de redes sociales, que cada uno tiene una vida distinta, con mayor o menor éxito, dependiendo también lo que nosotros eh, empujemos ahí e incluso... es que eh, tenemos también un éxito tremendo en nuestras newsletters, que es otra cosa distinta, pero que es muy personal, que unas son temáticas, otras son de pues, generales, que las reciben nuestros eh, lectores o, a veces, o algunos solo suscriptores y que se abren muchísimo en, en su email. Una, una newsletter solo de, de montaña, otra que hay solo de, de la Real, otra de deportes, otra de política. Que al final son todos canales distintos donde estamos intentando llegar a nuestros eh, lectores, que sobre todo son guipuzcoanos, porque nosotros somos muy muy guipuzcoanos, nuestra audiencia es muy muy guipuzcoana, es un valor también muy importante que tenemos. Y, y cuando metemos la pata enseguida nos llama alguien para decir: oye, esta línea has puesto una coma mal puesta. Y, y ahí estamos trabajando las dos cosas. No sé si he podido responder a eso al tema de papel us digital. Ahora mismo estamos en las dos cosas, aunque muy centrados y sabemos que el área de crecimiento es el digital. Es el digital. Tenemos una apuesta muy importante para crecer en suscriptores de pago. Como sabéis, nosotros somos, fuimos el, de los primeros eh, periódicos del Estado en ponernos de pago el, el digital, en Capar, a pesar de que competíamos contra el resto que era todo abierto. Íbamos ganando suscriptores no, en eh, una curva de ascenso todos los años y en eso estamos, eh, que es el futuro realmente, porque el papel, eh, aunque todavía tenemos músculo, pues, se nota que cada año va bajando un poquito más. Y además, es, aparte, es carísimo el papel. <laughs> Eh, labur labur ze galdera asko daude ba, 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 bai barkatu bai, barkatu bai gu ere onlinearen munduan gauza berri askoari gara egiten ez eh, eitb bezela webean sare eh, sozialetan eta bar baina nik ere beste mezu bat bota nahiko nuke ta azken gure azken kualitatibotan guk gu liderra gara batez ere informazioaren ikuspegian telebistan, gure albistegiak liderra dira, eta ikusten dugu gure azken kualitatiboan, koalitatiboetan, gazteak berriz ere engantxatzen ari direla medio tradizionaletara. Esan nahi dut, egia da, onlainak gora jarraituko duela, eta geroz eta jende gehiago dagoela hor, baina konturatu gara askotan informazio zehatza erriguruzoa, beridikoa eta ikusteko bilatzen gaituztela. <hazurra> oso ondo. Beste galdera bat daukagu, komunikazio, enpresa eta medioen arteko komunikazio horren arira. Lehen esan dezue, deitu telefono harremenetan jarri gurekin. Zaten digute, e, webgunean daukatela argitaratuta medioentzako e, beraien kontaktua. Eh, begiratzen da zerbait eh, behar duzuenean. Zerbait azkarra behar duzunean, lehenengo gauza jo eta kontakturen bat dagoen, mobila bye. baldin bada, normalean, hobeto izaten da, desorduetarako, eta bueno, fijoa bada, bortara ditzen. badaukatenak perfecto, eta besteok jarri. <laughs> Así que, eh, beste galdera batek dio, eh, trabajar con un gabinete de prensa, ayudan el contacto que tenéis con la empresa o marca la distancia. Pa vosotros, que es más cómodo? Pues depende. es mejor. Depende, por, bueno, depende de cómo sea ese gabinete eso de comunicación. Mm. Quiero decir que si es un gabinete de comunicación que tiene información y traslada adecuadamente eso que queréis contar, sí. fenomenal. Uh -huh. Pero a veces nos ha pasado que voy a dar una rueda de prensa de X. Llamas, oye, pero esto exactamente qué es, no, rueda de prensa de X. Y entonces te quedas ahí un poco como, mm, necesito uh -huh. más información. Y nos ha pasado el no ir a ciertas ruedas de prensa o las que hemos tenido que recular a última hora por alguna otra información que nos ha llegado y quedarte con esa sensación de, jo, si esto igual me lo hubiese contado el de la empresa, igual hubiese tenido más feedback real de cuál era el espíritu de lo que querían contar. Entonces, yo no creo ni que sea ni malo ni bueno, simplemente depende de la empresa de comunicación como trabaja. Eso es. Si sí, al final es un buen gabinete de prensa que sabe lo que, lo que tú quieres eh, como periódico y te lo da, pero también lo puede hacer un buen eh, director de comunicación, un responsable de comunicación. Si tienes una buena relación y sabe que, a este, que al diario vasco este tema le va a gustar, <laughs> que es polémico y tal, le voy a, se lo voy a vender. <laughs> es polémico. Eh, no, yo voy a un broma. Eh. Entonces eh, es muy fácil. O sea, Está bien tener un gabinete de prensa, pero si, si el responsable de comunicación hace bien ese trabajo, se... Pues, eh, <laughs> ¿Esta puede ser una de las razones de que cueste cada vez más sacar a los periodistas de las redacciones? ¿O se debe a otras razones? ¿O es suficiente con que enviemos foto, nota, vídeo o lo que sea? Pues nosotros solemos tener mucho debate con este tipo de cosas. Porque quiero decir que cuando alguien te manda vídeo, declaraciones y nota de prensa, dices, vale, está, está todo hecho, ¿no? Fenomenal, ya, pero... A mí me hubiese gustado preguntar por A o por B, ¿no? Entonces, al final te viene la información dada y tú tienes que jugar con ella. Y en ese caso, pues no es lo ideal, porque como periodista te gusta preguntar y ver, ¿no? Es verdad que en esta era donde... El Zoom y el Skype se han generalizado, pues también se ha generalizado este tipo de, de dinámica. Pero a nosotros no es una di dinámica que nos guste per se. A nosotros tampoco nos gusta, nos gusta eh, sacar a la gente a la calle para encontrar cosas y ver las cosas in situ, pero es verdad que la inmediatez que te exige ahora que tú en el teléfono móvil eh, recibas la noticia del diario Vasco ya eh, requiere que haya gente eh, sentada en un ordenador contando eso rápidamente. Pero intentamos eh, sacar a la gente a la calle e ir a los sitios. Y hacer nuestras propias fotos, nuestros propios vídeos. Si es un tema que nos interesa, eh, nosotros mm. haremos nuestras propias fotos de vídeos, perdón, eh, y vamos al sitio. Y, y, y a otros también vamos. Intentamos hacerlo. A veces es que no llegamos a todo porque es que no, no da, pero intentamos ir. Bueno, eh, una última pregunta de Mora Gatican. Eh, tenemos varias todavía, tengo que tengo que elegir. Eh, espera un momento que no había leído la última, ¿eh? eh es que encima con ese trípode no veo. <laughs> vale, pues igual la más complicada es la última, pero es la que vamos a la que vamos a lanzar. Vale. vale. Venga. Eh, una, bueno, eh, antes se ha dicho que las empresas tienen una responsabilidad y hay que anteponer el bien general al de la empresa. ¿Compartís visión desde la perspectiva de los medios? No sé. A ver, eh, yo creo que eh, eh, al final si la comunicación por parte de una empresa es sincera, es, ver, es de verdad, es transparente, eh, tienen que contar hasta donde puedan las cosas que, que hace esa empresa y, y las cuenta porque al final eh, se juega un poco su reputación, su marca, sus clientes son eh, si es una cadena de supermercados, por ejemplo. Eh, entonces eh, cuanto más transparente, no, no cuanto más informaciones y cuanto más eh, eh, verdad eh, eh, transparente, sea la información que da, eh, pues todo el mundo va a tener el conocimiento eh, más amplio y la reputación se va a mantener. Eso. Todos esos mensajes que tú, que tú, son los que tú quieres dar y se recogen así. Yo creo que en este caso la empresa es la que tiene que valorar eh, si lo que va a contar eh, merece la pena. ¿no? Digamos, eh, Hay que anteponerlo porque es el bien general, bien general el de la empresa. La empresa entiendo que siempre tiene que mirar por su bien, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tiene que abrirse a participar en cosas porque seguramente hay una oportunidad uh -huh. eh, y probar, por lo menos, eh, para ver si le compensa. <laughs> bueno, va, ¿no Horrein dikan beste izlari bat daukagu gure atzatikan, eta, bueno, ba, sola honi bukaera mango diogu, eskerrak eman nahi dizkizu benetan gustora, bintzat gustora gonaiz, espero bet beste guztiak. Edo beste batekin bukatu, ze bueno, da eguneko da. kontu bat izaten dela, eta benetan eh, aprovechatuz hemen daudela abertzen olako iritzea daukaten, ez da? E, imaginaros que tengo una exclusiva mundial, no? sí. e, ose, que Mondragón compra, compra Apple, por ejemplo. No? <laughs> I, Y a la hora de trazar un poco el plan de comunicación, ¿cómo hacerlo? ¿no? Eh, uh -huh. Si tengo que hacer una nota de prensa que voy a difundir a todos los medios o tengo que hacer una exclusiva con alguien. Normalmente, normalmente el problema que me genera una exclusiva es que tengo que gestionar, tengo que gestionar los disgustos que le voy a dar a quienes no les he concedido la, sí. la exclusiva. Entonces, aprovechando que estéis tanto de Vocento como de ITV. ¿Por qué creéis vosotros cuáles son para los responsables de comunicación que estamos aquí, cuáles son las ventajas que tiene para él dar una exclusiva antes de enviar una nota de prensa general a todo el mundo? Eh, eh, bueno, ¿hablo yo primero? No. Vale. <laughs> a ver, al final, eh, cada empresa tiene que valorar en qué ecosistema vive, en qué sitio eh, está y tiene que elegir. El, 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 si la noticia es muy importante, poco importante, y a quién se la vas a dar o si la quieres dar a todo el mundo. Eh, en el caso que la quieras dar a todo el mundo, yo lo que se haría es cuidar a los medios principales que ya tienes confianza con ellos y decirles, mira, esto es para todo el mundo, pero a partir de las 10, que sepáis que Mondragón ha comprado Apple. Entonces, estén preparados ya para... Porque es una noticia muy relevante, como te he dicho, es muy relevante esa noticia ¿eh? pongámonos en eso. Luego, para cualquier otro, eh, si vas a dar una exclusiva a alguien, dásela a quien creas que, que va a tener eh, para tu mensaje, para tu mensaje, que va a tener más importancia y más relevancia y va a llegar a más sitios. Eso es todo clarísimo. Luego ya tienes que buscar la vida con... pero hay que elegir, en esto hay que elegir. Como nosotros elegimos las noticias que salen y las que no, y luego nos lidiamos con las empresas, entidades, instituciones, que dicen, no me saco nada que hay otras cosas y elegimos y damos explicaciones y otros día hacen algo importante y lo sacamos. Y hay que elegir, hay que elegir, pero tener en cuenta eso. Nosotros a veces, eh, hay veces que como estamos en una posición eh, bastante dominante en, en nuestro mercado, eh, eh, nos encontramos a veces con que contamos cosas bastante exclusivas porque nos las cuenta o a veces nos enteramos eh, sin que nos las cuente e intentamos ir a confirmarlas, porque también para eso tenemos muchos periodistas que están atentos eh, y nos llega información. Eh, y lo que voy a decir que. que se, me ido, se me ha ido el hilo perdón. No. Que, que eso, que, mm. que, que yo tendría claro de dar eh, una, una exclusiva a un medio importante. Porque mm. hablo de esta posición. Mm. Hombre, yo creo que a todos nos gustan las claro, claro. exclusivas y nos gusta darlas primero, eh, porque el que da primero, pues pega doble, ¿no? Como mm -hmm. no se suele decir. En ese sentido, a todos nos gusta. Pero bueno, yo coincido con, con él que al final es una elección personal de. de de la empresa, no, pues tienes que elegir muy bien a quién se la quieres dar y sabes que va a ir muy bien con, con, con la, el medio que elijas y sabes que vas a tener que pelear mucho con el resto o no, dependiendo, en este caso no creo tanto, pero sí en, en, en la relación ¿no? de confianza, eh, puedes perder una relación de confianza por dar una exclusiva solo a otro medio. Entonces, en ese caso sí que creo que es una cosa que se tiene que valorar bien. Eh, y luego coincidió con él que si se la vas a dar a todo el mundo pues a veces es importante avisar para estar sí, preparados es y por lo menos saber que esos medios que te interesan sí que lo van a dar bien. Uh -huh. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Dicho esto, puede pasar, llamarás un día para decir eso y pasará algo distinto. Sí. Bueno, eso puede pasar, ¿eh? <laughs> puede pasar de todo. <laughs> bueno, bueno, pues nada. Es que recasco y Soy, soy. Eh, será solas al interés garrion Eta, bueno, e, zuk esan duzu e, telefonoa emateko bestiei, bai, bai. bagizu arrizka. baina i, e, e, benetan pentsatzen dut, egonez hausnartzen nola dan modua, baina bai. jai zaizkit, hainbeste e-mail, ja. benetan e-mailak ez direla eraginkorrak. Hombre, eskatzen dizuet, nola baiteko, ja. Filtroa egiteko, vai. ez dut uste egunero dauzkazutela albistea kontatzeko, ez da, bueno, urtean bi, iru, asko, bueno, ota, ez da. Lehen le, le esan duzu, guzti, onedo, zazpireun email jasotzen ba, dituzula, eh, e, e, milako langa gaindituko duzu, oraingoan, ikusiko eh? duzu. <laughs> ez, bereziki, hori, hainbeste email jasotzen ditut, benetan behar dutela, zerbait garrantzitsua denean, bai, Bai. Indarra jartzea horta. Mm. Zuentzat garrantz, geronik balor, guk baloratuko dugu bai, guretzat bai, bai. ze garrantzia dauka baina zuentzat benetan bai, bai. zerbait oso indartsua baldin bada, osoi garrantzitsua baldin bada, deitu edo WhatsApp bat bota utzienez. Bai, bai, bai. Mm. Ez neritzako oso importantea zan ba gaur moduko ek, ekitaldi hauetan, ba bi medio importantenen aurpegiak ikustea, ez da? Mm -hmm. e, azkenien medioien atzean persona daudela, ez da? Eta well, egustu horretan, lagundu duzuela asko, zeak asker esker, eta txalo gero bat eurentza. Eskerik bueno. mm -hmm. bueno, asko. Ederki, ba, bagato zirugarren zatia, eta bueno, adimen artifiziala eta komunikazioa nik uste moda-modako gaia dela, arti, adimen artifizialari buruz edo zen gauza egiteko uste dut balio dauela, eta mediotan dagoen e, bueno, ba, kontzeptua da, ezta. Eta kasu honetan badaukagu Eli, Eli Garzia, e, bueno, bera ari da, azkenengo urte hauetan, ba, horretaz, bueno, aditua da horretan, ezta e, eduki teknologikoa sortzen, edo horretan, usteo, talentu teknologiko estrategikoa sortzen aditua. Ba, olako kargo bat e, eukitzea, orain dela igual amabosturte, imaginatu ere ez genuke egingo, ez da? Ez hori egia da, hain azkardoa doa dena, orain ezin bestekoa da, kanpotik azkenean talentu falta daukagu, barrukoa kudeatu behar dugu eta tokatzen zaigu kaso honetan ba, teknologia aliatu bezala izatea, eta hortaran atorni, ez dakit hor daukadan e, pasatzeko Bai, hemen da. daukazu, osak nahi duzunien, da, esker... Aurrera. Javier, lehenengo gauza. E, hor, aipatu dugu badagola behar bat bai komunikazioa eta marketina ustartzeko, eta hori da, Nere helburua ba gaur ba eta uztartze hori teknologia bidez emandadin, ez. Nik hemen ere nahi dut e, mezu bat luzatu eta estik aipatu du deitu bildurri gabe. Nik ere e, nizuen nola baitere beste eskaera bat egin eta da bildurra kentzea e, adimen artifizial sortzaileari, vale? Kasu honetan horretan zentratu gogera, la e, inteligencia artifizial generativa y que le perdamos el, el miedo porque al final es un, es un recurso que tenemos a nuestro alcance, somos pioneros ahora porque estamos en esta transición y si aprendemos y seguimos su evolución y estamos un poco al tanto de cómo nos puede aportar en nuestro día a día para ser un poco más efectivos, no sé si vivir mejor, pero por lo menos eh, quizás poder llegar a entrenar el correo electrónico de Este para que en esos cientos de mensajes sea capaz de discernir cuáles son los realmente relevantes y cuáles pueden pasar a un segundo plano, pues podríamos conseguir eh, ser un poquito más efectivos y productivos en nuestro día a día y tener un poco más de tiempo para dedicarlo a otras facetas que quizás pues, puedan ser interesantes y que muchas veces pues, tenemos eh, abandonadas. Eh, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Lo que sí que ha llegado a, en estos momentos a la sociedad, a nuestras manos, es la inteligencia artificial generativa, como decía. Todos hemos trabajado en la sombra, muchas veces quizás igual sin saberlo, con la inteligencia artificial. Tú cuando entras en Gmail y empiezas a escribir un correo electrónico, te va sugiriendo respuestas, te va completando frases. Eso es inteligencia artificial. Y lo que, en, en, lo que hemos dado el salto es que ahora podemos comunicarnos con la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la capacidad de liderar o, de alguna manera, participar de la conversación y de tener una influencia sobre cómo esas máquinas, esos robots nos van respondiendo. Esa es la gran diferencia y eso es lo que nosotros tenemos entre mano y lo que, de alguna manera, tenemos que aprender. Porque hasta ahora la inteligencia artificial en el mundo del marketing y la comunicación, la verdad es que ha sido como muy. Eh, como de muy de bajo impacto, casi todas nuestras tareas las hacemos de forma manual y humana y ahora pues tenemos la oportunidad de aplicar la tecnología en muchas de las cosas que hacemos en el, en el día a día. Y ahí comentábamos que, Leire, decías tú antes que hemos venido a aprender y por supuesto que hemos venido a aprender, pero hemos venido también a desaprender. Es lo que más nos cuesta muchas veces, es en lo que andamos en los últimos meses a desaprender cómo hacemos las cosas del día a día para volver a aprender a hacerlas de otra manera, acompañándonos de una especie de copiloto eh, que nos acompaña desde que enciendo hasta que apago el ordenador o que incluso está presente en, otras, en, otros, en otros ámbitos de, de, nuestra, de nuestra vida. Por tanto, la inteligencia artificial por ahora no nos va a sustituir, ¿vale? No me voy a adelantar, por ahora no nos va a sustituir, pero sí nos va a acompañar. Y ese concepto de copiloto me parece muy importante y de hecho Microsoft a su propio asistente la ha llamado copilot, porque desde que tú entras en tu sistema operativo Windows, enciendes el ordenador, eh, bueno, ya está disponible. Vamos a tener un asistente virtual que nos va a acompañar en todo momento y a ese asistente virtual yo le puedo pedir que me voy a dedicar en la próxima hora a redactar la memoria del 2023 y que por tanto me quiero concentrar y él es capaz de apagar todas las notificaciones, abrir la carpeta del proyecto que yo le he dicho en el que me quiero centrar, abrir Spotify, poner una música de focus para que yo en la próxima hora esté trabajando en ese contexto y esto no es ciencia ficción, esto lo hace Microsoft eh, Copilot. Lo que pasa es que... Como decía antes, tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera y para eso no tenemos que tener miedo a trastear, a jugar y a, y a hacer pruebas con todas las diferentes soluciones que van saliendo al mercado e ir viendo qué procesos, qué tareas de nuestro día a día las podríamos convertir en, o de alguna manera hacer más eficientemente para tener más disponibilidad o para poder dedicarnos a otras cosas. Por eso, eh, aquí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar, porque sobre todo es una inteligencia con la que nos vamos a comunicar en lenguaje natural. Y esta es una de la gran, las grandes diferencias. ¿no? Hasta ahora estamos acostumbrados a ir a Google y buscar como frases, palabras claves en otros conceptos. Y ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos a ese copiloto al lado y le vamos a hablar como si fuese eh, un, un humano. no, En lenguaje natural le vamos a pedir las cosas. Y aquí entra un nuevo reto. En el que nos vamos a ver todos implicado, que es el cómo preguntamos a la inteligencia artificial para el que el resultado que nos dé, el artículo, la imagen, el vídeo que nos dé, sea lo que esperamos. Y ese es un entrenamiento. Al final. Eh, uno no aprende a tocar el piano de la noche a la mañana, eso es práctica. Y según lo que practique yo y con mi estilo, mi técnica y lo que practique el de al lado con su estilo y su técnica, lo que suene al final será diferente. Pero eh, es muy importante ese entrenamiento y es lo que... Tenemos que hacer poquito a poco todos y como estamos en este momento de transición, como decía antes, tenemos la gran oportunidad de ir aprendiendo, ir sumándonos a esta ola y no quedarnos atrás, sin el miedo a equivocarnos, porque estamos ahora en el momento de equivocarnos, todavía hay recorrido hasta que esto se, se implante como una manera de hacer natural. Y por supuesto, todo esto se ha democratizado y socializado con el gran tsunami que llamamos que es ChatGPT, que me imagino que no sé si con Slido o con alguna de estas. Si hacemos la pregunta, creo que todos habéis trasteado ya que, con ChatGPT. Eh, es una inteligencia artificial generativa, que en principio lo que hace es generar texto, podemos mantener conversaciones y nos puede generar textos de todo tipo, y eh, funciona como en dos formatos, digamos, el chat, el chat GPT, que es el que conocemos todos, pero también permite que sobre esa inteligencia artificial otros terceros desarrollen otras soluciones que nos puedan también pues, dar servicios con una capa eh, más avanzada, más optimizada o más especializada, según el ámbito en el que queramos trabajar. ¿vale? Por ejemplo, ahí antes, eh, eh, José Manuel, comentabas. El curator, ¿no? cuñaitor, ¿no? o no sé cómo has dicho. Pues eh, también existe Lucía. No sé si conocéis Lucía. Tenéis instalado en vuestro WhatsApp. Es un contacto que añadís a WhatsApp y que con el cual podéis hablar, lo podéis sacar en la cena de Nochebuena, de ahí debajo de la mesa, podéis preguntar cualquier cosa y os sirve también para, para bueno, en una conversación ya un poco menos eh, empresarial, menos corporativa, menos de trabajo, pues poder acceder a la inteligencia artificial. Y eso al final es un desarrollo. De terceros que se aprovecha de la, del potencial que tiene ChatGPT. Entonces, vamos a ver un poco ejemplos en ambos casos. ¿vale? Esto es ChatGPT, tiene dos versiones: la 3.5, que es gratuita, y la 4, que es de pago. La 3.5 pues, nos permite hablar con la máquina, pedirle un montón de cosas, que nos haga resúmenes de libros, eh, en no más de 300 páginas. Podemos decirle Todas eso que veis ahí arriba son las instrucciones que le damos. Es lo que llamamos prompt y es donde tenemos que especializarnos, ¿no? ¿Cómo preguntamos para que nos dé la respuesta que necesitamos, ¿no? Pues hazme el resumen, pero como si fuese un adolescente de 16 años y ahora imagina que yo soy el profesor que tiene que examinar y valorar si ese alumno se ha leído realmente el libro y dame una serie de preguntas clave o conceptos clave para pillarle, ¿vale? Para ver si realmente esto también es bastante relativo porque aquí ahora nos surge un nuevo paradigma que hasta ahora no, no teníamos y es que nos vamos a encontrar ante un montón de contenido que no sabemos si lo ha generado un humano o lo ha generado una inteligencia artificial se están generando inteligencias artificiales para vigilar a la inteligencia artificial pero quién vigila al vigilante al final esto es un, un no parar no de hecho Google ha dicho que va a indexar los contenidos generados por inteligencia artificial porque bueno pues eh, es, es complicado buscar un poco el límite. El Por supuesto, ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, para mí lo que ha supuesto principalmente es eh, quitarle el miedo al lienzo en blanco. Cuando tú tienes que redactar una nota de prensa, tienes que hacer un, eh, una publicación para LinkedIn o tienes que actualizar el blog, tienes que mandar un email, cualquier cosa, y estás un poco perdido, no sabes por dónde empezar o necesitas un poco de, de estructura, de ideas, de un poco de brainstorming, ahí es donde verdaderamente pues, esta inteligencia artificial aporta muchísimo valor. ¿no? O esta es una primera aproximación muy fácil para todos y que, la que todos podemos eh, empezar a sacar provecho. ¿no? Nosotros, por ejemplo, si publicamos un curso que luego queremos reorientarlo a otro perfil, pues en vez de redactar todo de cero, le podemos pedir a ChatGPT que lo redacte pensando que ahora el público objetivo no es la industria, sino es turismo. Y con eso, pues eh, no digo, y ojo, porque eh, se ha comentado antes también, lo que salga de aquí, el resultado va a, de lo, va a depender de cómo yo pregunte, pero también va a depender de la máquina, con lo cual esto siempre va a tener que pasar por nuestro propio filtro. No solo para ver la calidad de la respuesta, sino también para de alguna manera ir a aportar nuestro tono, nuestro carácter, nuestro, al final nuestro ADN a nivel corporativo. ¿no? A nivel inspiracional os podéis, paliar, os podéis eh, aliar con ChatGPT para conseguir, pues por ejemplo, ideas para publicar noticias en el blog, en el post. Podéis desarrollar cada una de ellas. Yo creo que todo esto más o menos lo habéis ido trabajando. Nosotros lo hemos utilizado mucho para lanzar al mercado nuevos productos y que nos ayude en ese proceso de cómo comunicamos al mercado este producto, cómo conseguimos un engagement con las personas que les puede aportar este contenido, esta formación, este curso, eh, y cómo podemos trasladar nuestras respuestas, es decir, nuestras soluciones, eh, cómo le vamos a ayudar en esos textos, en esas comunicaciones, en esos posts de LinkedIn, en esos mails personalizados que hacemos para conseguir realmente captar la atención. Y que la persona que está al otro lado de se dé cuenta, o sea, si yo tengo este reto, tengo esta necesidad y veo que esto me lo puede solucionar. Con lo cual, nos puede ayudar ChatGPT a definir un buyer persona desde el principio hasta el final, eh, definiendo una formación, un producto, lo que sea, y entendiendo, ayudándonos a empatizar, con la otra persona que está al otro lado y quién será quien realmente luego acabe pues, eh, en este caso pues, matriculándose o por lo menos pidiendo información no porque si yo sé lo que le preocupa sea lo que se enfrenta o, por lo menos, aparte de lo que yo ya sé, porque evidentemente todos tenemos aquí un bagaje en lo nuestro, aparte de lo que yo ya sé, si la inteligencia me da más pistas, me enriquece en mi discurso, pues luego va a ser para mí muchísimo más fácil identificar puntos clave a comunicar a ese público objetivo para captar su atención, para conseguir ese engagement desde. El, desde los mensajes, desde el cómo lo voy a contar, todo el storytelling, cómo construirlo, que a veces nos bloqueamos o a veces no simplemente nos bloqueamos, sino tenemos que hacer... Tantas cosas, tenemos tanta dispersión en el día a día y muchas veces tanta falta de recursos que ahí es donde la IA puede ser realmente ese copiloto que, que nos aporte el valor añadido, desde entender mejor quién está al otro lado de un producto hasta diseñar la ficha de la página web del producto, hasta diseñar los textos de los mailings, incluso el título de la propia formación, eh, o por lo menos tener ideas que a mí quizás no se me hubiesen ocurrido, pero que pueden ser interesantes a explorar, a mejorar y a optimizar. Por supuesto, a nivel de redes sociales, a modo inspiracional, podríamos pedirle un calendario de publicaciones para el Museo Bartion o para cualquier empresa, para que nos ayude a calendarizar y no ir como pollo sin cabeza, sino tener un plan. Y luego, sobre ese plan, ya ir ejecutar, ejecutando acciones. Y, por supuesto, el plan que nos ofrezca ChatGPT no será el ideal, no será el perfecto. Pero si nos da ideas de, de titulares, de vídeos que podrían ser interesantes, cómo los tengo que vender, cómo los tengo que titular, cuando grabe el vídeo, qué palabras clave, qué conceptos tengo que trabajar con las personas que participen en ese vídeo, pues siempre mi punto de partida no va a ser el folio en blanco, no va a ser ese cero, sino que parto ya de una posición aventajada que por supuesto puedo controlar y manipular y para todos los que muchas veces nos tenemos que enfrentar a términos más técnicos por ejemplo si trabajas con Power BI y necesitáis generar expresiones DAX para ciertas visualizaciones para transformación de datos etc. y estáis perdidos o en un Excel mismamente yo no soy muy experta eh, en fórmulas complejas de Excel y ahí pues estas herramientas nos ayudan también a no tener que ser expertos en, en temas ya muchísimo más técnicos o, o más específicos. Por supuesto, hasta aquí llega ChatGPT 3, 3.5, la versión gratuita. Desde hace ya bastante tiempo tenemos en el mercado la versión ChatGPT 4. No sé si alguien ha probado ChatGPT 4. ¿Nadie? ¿Nadie? Es de pago, igual ese también es uno de los handicaps, ¿vale? Pero eh, ChatGPT4 puede ver, oír y hablar. Hablar ya sabemos porque ya hemos hablado, pero no se queda ahí. Por ejemplo, os pongo un, un ejemplo. Esa es una persona, ¿vale? Digamos, que tiene una bici. Y necesita bajar el asiento, no sabe cómo hacerlo. Entonces, saca una foto, la sube a ChatGPT 4, y le dice: Oye, tengo esta bici, necesito bajar el asiento, ¿cómo lo hago? Y ChatGPT le dice: Pues ves, no sé qué pieza que hay, no sé dónde. Y dice: Esta, no, esa no, esta otra. E incluso a. Podemos llegar al nivel de enriquecer la conversación ya no solo con, con la imagen, sino que podríamos adjuntar el manual de instrucciones las herramientas que tengo y decirle esto es la bici, estas son las instrucciones y esto es lo que tengo ahora aquí a mano para poder solucionar mi problema. Evidentemente ese es un problema relativamente sencillo, pero imaginaros esto con una máquina, imaginaros esto con un técnico en, desplazado en no sé dónde. Pues es una conversación a otro nivel, con, en este caso concreto con ChatGPT. Incluso podemos cargar cualquier imagen, y decirle, ¿qué ves en esta imagen? Dame el contexto de esta imagen. Incluso podemos hacer zoom en un, en un eh, elemento específico de la imagen y pedir que solo se limite a describir eso que estamos viendo. Por supuesto, eh, podemos crear contextos. Podríamos coger solo la botella que está seleccionada y pedirle que le cree un contexto diferente y con eso una imagen nueva. Eh, podemos darle tickets. Y decirle, oye, sácame de estos tickets cuánto se va en IVA, cuánto se va en impuestos. Y nos puede hacer perfectamente, nos puede leer lo que hay escrito en cada uno de esos tickets y extraer la información que nosotros le estamos pidiendo en, en concreto. ¿vale? Esto es eh, una pequeña demo de un evento que tuvimos la semana pasada y teníamos un, eh, una persona haciendo graphic recording, es decir, recogiendo de forma visual, bueno, lo habréis visto más de una vez, hizo así como una especie de resúmenes de, de las charlas, yo le he subido la imagen, le he dicho, descríbemelo, y efectivamente es capaz de sacar que esto corresponde a un evento, eh, que el que está hablando es tal persona con tal cargo y que los principales conceptos que ha trabajado pues son, en este caso, el Ildur y el Employer Branding, pero que también de forma secundaria pues hace eh, alusiones a otros a otros tipos de concepto con lo cual, a partir de una imagen podemos generar contexto en formato texto. De ese texto podemos hacer un resumen para LinkedIn de lo que nos ha hablado esta persona en este evento. Y todo eso, no os voy a decir con tres clics ni con cuatro clics, pero sí, eh, pero sí muy ágilmente y, y con, con mucha facilidad y sobre todo al alcance de todos. Podéis darle una foto de un plato y decirle qué es este plato, ¿vale? qué ingredientes hay en este plato, o incluso, y esto ya es vamos, la, la bomba en, en el ámbito doméstico, puedes sacar una foto a tu frigo y decir, quiero hacer pisto, ¿qué tengo y qué me falta? Y te, te analiza todo lo que tienes. Y ChatGPT4, que eh, merece la pena pagarlo, <laughs> no por el ámbito doméstico exclusivamente, eh, además permite a desarrolladores terceros que añadan plugins, que añadan extensiones, que todavía den una capa más de inteligencia a estas conversaciones. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos han desarrollado un plugin que cuando ya identifica qué es lo que te falta, lo que necesitas comprar, a través de ese plugin se conecta a Eroski Online y te hace la compra y la recibes en tu casa. Evidentemente, es Estados Unidos y Eroski no hemos llegado hasta allí, pero Poquito a poco, pues no sé si podríamos llegar a, con una foto, conseguir la lista de la compra y no quedarte ahí, sino tener la compra en tu casa en, pues en cuestión de, de tiempo. Y esto lo hacen los plugins que se pueden a añadir a ChatGPT4. Podríamos, por ejemplo, yo aquí tengo un Google Sheet donde tengo un montón de reseñas de, de un negocio local, de pues, reseñas positivas, negativas, neutras. Y en vez de perder, entre comillas, el tiempo en hacer una valoración de qué porcentajes son positivas, cuáles negativas, lo que le pido es, a través. ¿Ves que aquí en ChatGPT.? No, no se ve. Eh, lo que estamos haciendo es acceder a una extensión, un plugin que se llama Access Google Sheet, y tiene la capacidad de leer lo que hay en esa hoja de cálculo y hacerte el resumen en porcentajes, en este caso si las reseñas son positivas o negativas. O podemos instalar más plugins, por ejemplo, Webpilot lo que hace es, tú le das una URL, una web, vuestras webs y eh, bueno podrías, podrías sacar por ejemplo cuál es la persona de contacto de comunicación y llevártela a un Excel y que te ponga pues de eh, la persona de comunicación tal 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 y que te vaya rellenando registros en un Excel o en este caso lo que le hemos pedido es que analice la web y que cree un PDF eh, con los productos más relevantes de la empresa y desde ChatGPT 4 aquí aparece un link que te lleva a una solución externa en el que tú tienes el PDF pero además en formato editable con lo cual aquí ahora tú le metes mano metes las imágenes añades quitas pones le das tu toque personal pero esto esta extracción se ha hecho de forma mágica por supuesto no todo es bonito vale por un lado, ojo, porque todo lo que hablamos con ChatGPT no es privado. ChatGPT se entrena con lo que nosotros le vamos contando y lo puede usar en otras conversaciones. Eh, además, todo lo que generamos con ChatGPT no es nuestro. Si alguien nos lo coge, tiene todo su derecho. Y no sabemos muy bien, porque ChatGPT no es muy transparente, de dónde se nutre para... Luego dar todas estas respuestas. Y además, eh, tampoco es fiable al 100%. O sea, de vez en cuando puede perlar un poco y las respuestas que den no sean nada acertadas o que necesiten, lo que decía antes, nuestro filtro. Es, neces es totalmente obligatorio que no cojamos ningún, ningún resultado, ningún contenido que se extraiga de una IA generativa y lo llevemos a ningún canal porque puede que estemos eh, en nosotros mismos haciendo algún, algún gazapo que comentaba Susana. Por tanto, eh, la IA generativa nos puede ayudar en la parte de inspiración, sin duda, y ahí es donde comentaba antes que os veréis muchos reflejados, en la parte de generación, porque es de lo que estamos hablando, de generar eh, todos, todo tipo de contenidos, pero es que hablamos de imágenes, texto, como de música, como cualquier tipo de contenido, diagramas, lo que os imaginéis, personalizarlo, eh, llegar a niveles de, por, de personalización súper elevados, donde, pues, por ejemplo, eh, eh, integrando nuestro CRM o nuestra analítica con, con la inteligencia artificial y según cómo consumas tú mis contenidos, pues yo devolverte la comunicación en un hilo o en otro, eh, automatizar procesos súper importante para a, a nadie nos sobra el tiempo así que automatizar procesos y poder obtener mediciones no poder obtener KPIs que eh, José Manuel comentaba antes que en comunicación muchas veces os falta más esa parte de indicadores yo que vengo más del marketing y además de la analítica soy todo indicadores entonces esa eh, esa unión la podemos hacer muy bien gracias a la IA generativa podemos desde eh, darle de comer un PDF y sobre ese PDF charlar, mantener conversaciones, eh, preguntarle que nos haga resúmenes, que nos diga eh, cuál es la normativa exacta ante esta situación o qué es lo que hay que hacer en este eh, contexto y sin tenernos que leer todo el todo el manual, pues podríamos eh, obtener en el momento que necesitemos las respuestas de las preguntas que hacemos, y eso se puede hacer con aplicaciones desarrolladas fuera de ChatGPT. Es decir, si tenéis el ChatGPT gratuito y no vais a pagar por el de pago, eh, no hay problema, porque hay otras herramientas que ya nos están dando estos servicios. ¿no? Igual no nos dan el servicio full, pero sí nos dan parte del servicio y nos pueden, por ejemplo, eh, ayudar a trabajar con PDFs o. Por ejemplo, esta web se llama Gamma y lo que hace es tú le das un contexto, el prompt que digamos, es decir, el qué me pides que yo haga y te lo genera, te genera un, como resultado una presentación, un documento o una página web. Al final, por debajo está ChatGPT. Chat lo que pasa es que el formato no es tan frío como un texto, sino que es un, un formato que ya está enriquecido dentro de un concepto de un contexto muchísimo más visual. ¿no? Le, le hemos dicho que nos genere una presentación de MU para la TAM, para promocionar en la TAM. Nos ha dado un índice que podemos manipular, ¿eh? podemos corregir, incluso podemos generar en diferentes idiomas. Nos da una capa visual del estilo que luego podemos personalizar y corporativizar sin ningún problema. Y veis que va a generar un PowerPoint en cuestión de segundos, explicando quién es Mondragón, eh, qué te aporta estudiar en Mondragón, cuál es la experiencia estudiantil. Y ves que lo va generando además con distintos formatos de lectura muy, muy fáciles ¿no? de, de interiorizar. Contacto, seguimiento, y cada una de estas casillas en sí es editable. Y editable manual humano editable por IA. Es decir, esto que has puesto aquí no me convence, le puedes dar otro enfoque, lo puedes poner en otro, con otro tono, eh, le, le puedes orientar a... Y cualquier imagen que aparezca también la podemos sustituir por nuestras o por imágenes que creemos con IA en, en tiempo real sobre el documento. Entonces, si... Bueno, yo esta presentación no la he hecho así, ¿vale? Pero sí que me ha inspirado. Yo, he dicho, yo le he contextualizado eh, a dónde vengo, cuál es mi objetivo y qué es lo que yo creo que esperáis vosotros. Y a mí me ha dado una serie de guión que la verdad es que me ha servido. Luego, evidentemente, yo lo he cogido, lo he exportado a PowerPoint y ya he ido construyendo lo mío. ¿no? Pero como punto de partida... Me parece brutal. Lo mismo Hoppy Copy, ya no en el mundo de las presentaciones o de las páginas web, sino el mundo del email marketing, donde muchas veces nos apoyamos como herramienta de, de comunicación. Hopy Copy es una herramienta que tiene un montón de formatos, de tipos de mailings que podemos necesitar enviar a nuestra base de datos, y de una forma guiada nos ayuda, por ejemplo, a generar un email. Pues el email que podría haber mandado Javier para promocionar este evento. Aquí veis como hay un, un formato de promocionar eventos y nos va a decir, vale, ¿a quién te diriges? ¿Vale? Pues a responsables de comunicación, de, de las cooperativas, lo que sea. ¿Qué es lo que quieres gestión? O sea, ¿de, de qué va este evento? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué beneficios tiene atender? ¿Qué, eh, ¿Cómo se...? Es? Digamos qué detalles tiene el evento, ¿vale? Dónde ocurre, si es presencial, si es online y qué call to action quieres que incluya ese email porque lo que nos interesa es que la gente sienta interés y diga yo quiero estar eh, el próximo jueves eh, aquí en Aranzazu, ¿vale? Entonces, le podemos decir el tono, que sea persuasivo, que le incluya imágenes y crear. Cuanto más capaces seamos de detallar cómo es nuestro evento, qué esperamos, a quién queremos llegar, a quién queremos atraer, pues el resultado va a ser muchísimo mejor. Entonces, en segundos, ha generado lo que podría ser una plantilla de un email, que evidentemente, insisto, la cogeré, la adaptaré a mis necesidades. La vale, idea hace los dos call to action, según emprendedores o según inversores, porque en este caso es un foro para inversores y emprendedores, y si me convence lo puedo pasar a esta otra parte de la pantalla, desde aquí lo puedo seguir mejorando, o si no, podría volver a empezar y generar otro, y si me convence lo puedo exportar directamente a MailChimp. Y en MailChimp, pues ya le meteré los logos, le meteré lo que necesite, corregiré los enlaces para que apunte a la landing de inscripción del foro y ya puedo segmentar y enviar. Cuando hablamos de generación de imágenes, muchas de estas herramientas ya lo tienen de alguna manera embebido, pero podemos crear imágenes aisladas en diferentes herramientas. Y aquí a mí me gusta mucho, eh, bueno, Microsoft compró parte de OpenAI, y OpenAI fueron los eh, desarrolladores de ChatGPT eh, en cuanto a texto y DALI en cuanto a imagen. Entonces, lo que han hecho, lo que ha hecho Microsoft es dejar esta tecnología en abierto para cualquiera de nosotros y por eso podemos... Desde Bing, por ejemplo, hay un apartado que es Bing Chat y podemos hablar con ChatGPT en el entorno Bing, pero también hay un apartado que es para crear imágenes y eh, según lo que pidamos, pues va a ir generando las imágenes que necesitemos. Y esto es gratuito, está al alcance de todos. Y para este proceso de aprendizaje en el que nos encontramos, me parece una herramienta ideal. Aquí lo que le hemos pedido es turista paseando por San Sebastián. Bueno, voy a dar el pego. No es San Sebastián, yo creo que eh, como los guipuzcoanos, guipuzcoanos ya os habéis dado cuenta, ¿vale? Pero luego podemos, evidentemente, eh, si, viese, si viésemos un prompt bien hecho para conseguir una imagen que muestre lo que nosotros necesitamos, os digo que no es una línea, que es un párrafo eh, bastante extenso, ¿vale? Pero desde ahí pues podríamos eh, crecer y mejorar. Y en cuanto a voz y vídeo, a ver si me va. Bueno, Hola, buenos de días, y quería daros la bienvenida a este curso este que, es que vamos a hacer que sobre el chat GPT. Este es el video Además del chat GPT, veremos también otras herramientas de inteligencia artificial y a lo largo del día haremos numerosos ejercicios y casos prácticos. Además del curso, quiero invitaros a disfrutar de este día maravilloso que tenemos en, en el hotel, en este entorno rural, tan bonito y tan apetecible como nos hace hoy, que hace sol pero sin demasiado calor. ¿Eh? Vale. Ese era Iñaki Lacarra, ¿vale? Y este es Iñaki Lacarra. Hello. Good morning. I'm Iñaki Lacarra and I wanted to welcome you to this course about the GPT chat we'll do today. In addition to GPT chat, de, we will no also un see un other artificial intelligence lo siento, tools. Que no and lo throughout the day, we will do numerous exercises and practice bueno, In viral, addition ¿eh? to the Incluso course, I would like probado. to extend an invitation eh, for you to enjoy this wonderful day we have at the hotel o sea, in this beautiful rural setting that is incredibly appealing to us today. Eh, eh, igual. ¿Y los es que cambia el movimiento. O sea, realmente, si tú te fijas en los labios, parece que lo está haciendo en, en inglés. O sea, que es brutal hasta dónde podemos llegar. Y esto es Descript. De esto no he podido grabar una demo, porque no sabía muy bien cómo iba a ir el audio. Eh, cuando hacemos, por ejemplo, webinars, ¿vale? Formaciones, o vosotros desde el servicio técnico muchas veces también hacéis webinars, eh, Descript lo que hace es, Tú le das el de comer el vídeo, la grabación del webinar. Podríamos darle de comer la grabación del evento de hoy porque se está grabando. Y lo que hace es extraer el texto. Y no solo el texto, se identifica que hay diferentes ponentes. Por ejemplo, en la mesa redonda de, de Susana y compañía, identificaría perfectamente que ha habido tres ponentes. Y puede agrupar las conversaciones y, a, y asociarlas al ponente que corresponda. ¿no? Pero no solo se queda ahí sino que te permite, te da el texto transcrito y te permite editarlo. No podemos añadir discurso, ¿vale? No podemos añadir todavía, pero sí podemos quitar. Tú puedes decirle, eh, eh, eh todos estos es, bueno, a ver, todas estas eh, coletillas, muletillas, que en un directo pues pase, pero en una grabación quedan fatal y automáticamente las busca en todo el texto y las quita. Si por lo que sea eh, hay una parte de lo que hemos contado que no se pueda publicar, ¡fum!, la borramos y el, automáticamente el vídeo sigue adelante como si eso no se hubiese dicho nunca. O sea, no se nota absolutamente nada. Es una, me hubiera gustado enseñarla, pero no se nota absolutamente nada las ediciones que, se, que hacemos sobre el propio texto. Cualquier corrección, cualquier eliminación de muletillas y al final... O incluso para hacer mini píldoras, ¿no? Esto es todo el vídeo, pero evidentemente lo que voy a hacer es sacar mini píldoras para ir moviendo en redes. Pues esas mini píldoras, simplemente seleccionando el texto, directamente ya tendríamos el trocito de vídeo que le corresponde. Insisto, ni seguridad, ni privacidad, ni autoría, y además exige revisión por nuestra parte. ¿vale? Esto es muy importante que nos demos cuenta, sobre todo desde un punto de vista empresarial y corporativo, de que no podemos ahora empezar a utilizar la IA generativa en las empresas eh, alegremente, sin concienciar, sin sensibilizar de que lo que hagamos aquí tiene consecuencias y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Con lo cual, lo que mmm, ahora mismo... Como solución nos ofrece la IA generativa, es la posibilidad de entrenar nuestros propios modelos de lenguaje. Traducido al castellano, generarnos nuestros propios chat GPT, es decir, esto es unas, eh, pues un experimento. ¿vale? Me imagino que Ángel Martín os sonará, este que hace el súper este reducido. Pues hemos entrenado un ChatGPT con el estilo de Ángel Martín. ¿Cómo se hace esto? Pues dándole un montón de vídeos de, de este hombre para que coja su, su estilo. Y podríamos, por ejemplo, como esto es ChatGPT 4. Podríamos coger el cartel de la jornada como una foto, subirla a ChatGPT-4 y decirle que genere una crónica al estilo Ángel Martín. Y esto sí es privado, porque esto es un desarrollo propio, es un modelo que yo entreno con mis datos, con los datos de la web. Otro experimento que hemos hecho: le hemos dado de comer toda la web de MU, en un entorno privado, en un entorno seguro, con el fin, por ejemplo, de ayudar a cualquier persona. Alumno, posible alumno que está eh, pensando qué quiere hacer a nivel eh, pues eh, estudios y para la información está en la web. Por supuesto va a ir aprendiendo de las preguntas que le haga y cada vez va a dar respuestas mucho más eficaces, ¿vale? Dejamos aquí una serie de preguntas típicas, las más habituales en primera plana a disposición. Por ejemplo, le podríamos pedir que nos cuente sobre el proceso de admisión de la universidad. Y lo que va a hacer es, de todo ese entrenamiento que tiene, va a coger solo de la web lo que eh, corresponde al proceso de admisión y lo va a ordenar de tal manera que a la persona que necesite saber cómo es el proceso de admisión de MU, pues lo tenga claro. Y, y de alguna manera pues, ponga el foco en los puntos más relevantes, más críticos o más necesarios. Y esto es una conversación sugerida que se puede enriquecer con lo que nosotros ya conocemos, o podemos dejar el campo libre para que alguien nos, diga, nos, ha, nos pueda preguntar, pues, ¿qué podría estudiar si... Eh, tenemos en cuenta que soy una persona muy sociable, que me gusta ayudar a las personas, me gusta trabajar en equipo, enfrentarme a nuevos retos, viajar y sobre todo ganar mucho, mucho dinero. ¿vale? Imaginaros que eh, es, hay personas así en el mundo y no saben qué hacer con sus vidas o necesitan tomar una decisión. Pues este eh, chat GPT propio, privado, que se alimenta de los contenidos de MU, le va a sugerir, pues si tú eres así y quieres estudiar con nosotros, yo te recomiendo que valores estas opciones. MyGade. ¿Por qué? Porque si eres sociable y te gusta trabajar en equipo, te vas a sentir cómodo eh, en entornos empresariales que requieren colaboración y liderazgo. Hay mucho reto empresarial, eh, gestión para... Eh, habilidades para gestionar proyectos. Puedes combinar estudio y trabajo lo cual te permite ganar dinero, que es lo que tú quieres. O sea, desde que estás estudiando estás ganando dinero. O sea que la primera opción tiene sentido, ¿verdad? Puedes hacer LANE porque es para emprendedores, eh, un espíritu empresarial, startups. Si te va bien y aciertas, puedes ganar muchísimo dinero. Además, puedes viajar. Y si no, tienes también Business Data Analytics, porque ahora mismo digamos que tecnológicamente esta es una titulación puntera que te puede llevar a una carrera exitosa, y también puedes hacer grado <laughs> en eh, educación primaria o educación infantil, porque bueno, te gusta ayudar, eh, te gusta trabajar en equipo. Y, y bueno, es gracioso, ¿no? Porque aunque tradicionalmente la educación no es una de las profesiones más lucrativas, la satisfacción personal y el impacto social pueden ser también muy significativos. No todo es ganar dinero en esta vida. Y en quinto lugar, el grado en gastronomía y artes culinarias, eh, pues porque bueno, si consigues destacar y rodearte de los grandes chefs, pues también puedes ganar mucho dinero. La gente de MU no sé si estáis de acuerdo, si os habéis visto incluidos en el ranking o no, pero esto lo que importa es el potencial que tiene el que tú entrenes tus propios modelos con tus propios datos y que esto luego lo pongas al servicio de, de tus diferentes públicos objetivos. No, no tenemos que irnos siempre a una relación comercial, puede ser también comunicación interna, puede ser lo que cada uno de aquí pues, extrapole y, y vea, pero... Eh, y esto aquí sí que ganamos la seguridad evidentemente la fiabilidad de las respuestas pues tampoco porque por detrás hay chat gpt pero estos datos están en tu entorno y tú te eh, encargas de alimentarlos y de enriquecerlos Dicho esto no sé cómo voy de tiempo hondo o hondo pues eh, claro ahora, desde el nivel empresarial, corporativo, desde las organizaciones, ¿cómo empezamos a abordar? la integración de la inteligencia artificial generativa en nuestro día a día. ¿no? Porque es verdad que cuando no manejamos datos sensibles eh, y si es para inspiración, para un email, para, un, para una nota de prensa, para un artículo de LinkedIn, para lo que sea, pues no hay problema, ¿vale? Porque nada de lo que contemos ahí realmente es secreto de, de alto sumario, pero luego está la otra parte. Que sí que de alguna manera tenemos que tener en, en consideración. ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues es una reflexión importante que hay que hacer a nivel de las organizaciones. Desde la corporación sé que se han hecho un best, un best practice, un poco de una serie de guías de por dónde empezar, porque evidentemente no podemos poner puertas al campo, esto está ahí, y aunque en algunas cooperativas, por ejemplo, al principio se capó el acceso a ChatGPT, pues bueno, técnicamente se puede hacer, pero también eh, se puede acceder desde el móvil, entonces más vale sensibilizar, formar que prohibir, ¿no? Aunque entiendo también la prohibición desde el punto de vista de no sé lo que es esto no sé lo que nos puede traer, entonces sh, vamos a frenar y ahora vamos a poner cabeza a todo esto, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante entender qué es lo que nos ofrece la IA generativa. Hasta dónde nos puede ayudar que cada uno haga la reflexión de yo en mi día a día qué hago dónde necesito un mayor empuje dónde necesito agilizar dónde necesito automatizar dónde necesito pues, ser un poquito más efectivo ir viendo qué soluciones de IA generativa me pueden ayudar en, en ello y por supuesto practicar vale practicar muchísimo pero en paralelo internamente las organizaciones y definiendo marcos de uso marcos en los que tanto para interno como para eh, externo cada uno sepa muy bien qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, pero no desde la prohibición, sino de desde, la desde el conocimiento y la conciencia de que esto no lo puedo hacer porque podría tener unas connotaciones negativas que desde luego no quiero ni, ni deseo, ¿no? Y por supuesto esto requiere formar y ed educar. Para mí eso es, es, es clave. Y luego ya iremos viendo por dónde nos lleva la IA generativa. Porque esto, no sé, a vosotros igual no, pero a mí me está quitando horas de sueño. Porque estar al día, ir probando, ir viendo evoluciones, eh, chascarrillos, que si ahora eh, dimito, no dimito y ahora contraataco y no contraataco, es complicado, ¿vale? Pero si hacemos esa labor de entiendo qué es lo que me aporta o dónde puede aportar, identifico mis tareas del día a día eh, o dónde puedo mejorar o dónde tenemos puntos de mejora importantes y los voy priorizando, pues es una buena opción y una buena herramienta que, insisto, yo no le tendría miedo, sí si me atrevería a, a trastear, a jugar, porque... Quien haga esto primero va a llevar la delantera y esto sí que va a ser algo que marque la diferencia. No sé tanto en nuestras generaciones, pero en las generaciones que vienen por detrás. ¿no? Eh, pues hasta aquí mi intervención. Es que ricasco. Sorry, Javier. Nik esango nuke, en, en, lenguaje kanino esango nuke guau. <laughs> Impresionantia da, e, eta hemen bi gauza daude, ezta? Da? Alde batetik kriston aukerak, baina izugarrizko aukerak, eta gainera ez bakarrik komunikazioko gentiaren zako, baizik eta enpresaren edozein atalerako kriston aukerak emate ditxula, eta jo, biharrenak kontuz e, da. Eta bi horiek ustartzea e, zaila da, baina bueno, momentu honetan no hoxe da tokatzen dana, ez? Hori da. Oh. eta, eta ber, zer ematen duen, ez da? E, ez lide horrekin e, egin godu, nahi baldin galderaren bat edo botatzea, ba, untxe da momentua, bos bat minutu da dokau, Eta bitartien galdera sortzen espaldin badira edo sortzen dien bitartien nik e, pare bat egingo E, bat, euskeraz, honek euskeraz badaki, ezta? Badaki, baina ikasten ari da. Hau da, e, ni nik jarri ditu adibide asko saiatu nahi euskeraz egiten, eta esan, pues, en el nombre de la rosa ez itzuli, e, itzuli, kutsidazu bidea isabel eta eta, pues hoxe, ez du ez egiten. Gaztelera zagian sartzen badiozu e, abesti baten hasiera jarraitu egiten du, e, jartzen diozu baga, biga, iga, eta Zaten, pues, baga, biga, iga, ez una expresio, de no sé baina ez du abestia jarraitzen. Mm -hmm. Orduan, bueno, ikasten ari da, tresna eh, mm, so, eh soluzio batzuk, beste batzuk, baino, hobetu egiten dute. Mm hor -hmm. da, gero, gaitu eh, proposamena Baizad. edo ez, e, e, eusko mm -hmm. jarlaritzatik iari ere euskera zerakusteko, ze, bueno, hor badugu erronka bat, ez, eh, azkenian, e, 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 gama erakutsi dizuedanean hizkuntzak erakutsi ditut eta horrelako e, beste desarroiatutako soluzioiek askot kez dute euskera mm -hmm. bere gain hartzen. Orduan, mm -hmm. bueno. Oso ondo. Zu lehen esan duzu e, lo gutxi hau itzen duzula honen kontura. Formazio seguruenik geros eta gehiago ikiko e, kontu honen bueltan, ez da? Bai, egia esan, bai, guk batez ere sentsibilizazio maila lantzen dugu enpresetan, enprese eta, klare, orain sentsibilizazio momentuan gaude buru belarri ez, gero sakonajunea jo behar degunean, ba, bueno, ikusiko degun nola bideratu, baina orain, ba, bai barnetegi teknologikoetan, bai, e, bai, inkompani modukoetan, tailer txikiak ez, motzak, ba, sentsibilizazio hori e, lantzen. Mhm. Mm Zure etxeko txikiak eta honen berri badakite? Ba, momentuz ez, eta aparte mantentzea da nere asmoa. Oso txikiak dauzk, bueno, oso txikiak sortzi urte eta, eta bost urte. Momentuz, mobila kanpoan, eta hau gehiago. Baina, bueno ikusten dute telebista, eta ikusten dute ba, orain adibidez e, primeran, eta horre ere inteligentzia artifiziala dago. Segun eta zer ikusten duten, hortaz gehiago ematen die, orduan, e, jaki, berai jakin gabe, honen erabiltzaile dira ere bai. Mm egiten ditu, bueno, galderak hemen, e le la información de la IA generativa de GPT corporativa a la que tú enseñas se almacena en una nube propia o también la guardia es, -GPT. GPT? 4 da e, irekia, o sea, es da, pero es dago segurtas unik. Eta beste oso interesgarria, ¿dónde está el límite entre trastear <laughs> y que le dé un infarto al responsable de seguridad de red en las cooperativas? <laughs> Jue, gainerago gaudela en estado de alarma máximo. Permanente, bai ba, ba, ikontu bai. bar da. Baina hor, sensibilizazioa e, ba, beti bezala, ez? E, pues, edukar, sensibilizar, konzienziar, mm -hmm. eta gero beraia beraien lan egin bar dut ere, bai. Segurtasun neurriak jarri eta egunera, egunean mantendu. Mm -hmm. Arrituen hau inok ez eukitzea GP lau, GPT lau, ondiokan edo, zenbat balio du ba... Jo, egia ba, ez dakit. Ah, Ja, ez da oso garesti izango. Eh? Ez dut ez ez dira, tres ez dira ez da, oso garestiak. Ez zaiguna pasatzen da, azkenian, hain beste tresnaren lizentziak ordaindu behar dituzu, eh, gutxi dala, baino ez dakit urte eran goi huriak zerre esango digun, agian belarritu zidatuko digu. Belarri digu. <laughs> Mondragoneko esklusiba hau eh, apelerosi behar duela, galdetuko zenioke GPT, haber, estrategia komunikazio estrategia nola markatu daturik emangabe ez esan Apple ez esan ah. ondragon corporazio mm. eta eta bai inspirazio bezala nola bideratu seguru baietz baino ez esan izenik mm -hmm. ederki ba besterik ez balen bakosue ba mila mila askere liri oso oso interesgarria izan da eta eskertzen dugu Edarki. Eta ja, bukatze aldera, e, bi kontu eratze zaizkigu bakarrik, alde batetik, e, baten jarri dugu, galdera, ea berriro behartzen dugu, eta etxera joaten garen e, nota batekin, ez da? Ez, hau ez e, hau ez da, ez, ez, da, beste galdera bat hori da. Hau da, oroar nola baloratzen duzu, gaurko ekitalia. En general, ke del evento, hor duen eskatzen dizu egun bezedez, bueno, nota bat ematea, gehien bat, ba, idea batekin e, joateko, ez da? Eta bide batez, hau betetzen dan bitxartean, e, bueno, bukatuko dugu bideo batekin, Bideoak e, badira gaur egun asko erabiltzen dugun e, ba, bueno, euskarriak, ezta? Eta egia esan da, gure bideoen promozioa, gero, osea, bideoen e, nola, nola esan, egiten ditugun bideoen kopurua izuarri e, gora etorri zaigu. Ese, edozen zen gauzetarako bideo bat egin, berda. Eta askotan, zentzazinua da, bideo bat egiten dela, holan, e, adimen artifiziala egiten duen bezala, ez da, momentu batean. Eta ez, bideo batek beti behar du bere lana, eskript bat egin behar duzu, planoak nola grabatu, E, postproduzioa, audioa, koloria, bueno, e, mila, mila gauza, ez da? Baina, bueno, guk egin dugu e, bideo bat adimen artifizialik gabe oraindik, eta da Mondragoneko azkenengo, azkenengo bideoa, galdetu diogu, e, bueno, ez adimen artifizialei, bezik, eta lagundu digutenei, galdetu diogu, ke hace Mondragon, hori galdera hori emanda, haber bideo bat egiten dugun, ez da? eta eta oraintze ikusiko dugu bukatzeko zein izan dan e, emaitza. Bueno, honekin nahiko posigoa sorduen etxera, eh? Sortziko malauko puntuazioa. Eta orduan bukatzeko esan da moduan bideoa jarriko dugu. Esan bezala, ke ez da motza, ez da TikTok bideo e, bat. Baizik eta bos minutu eta ustu berrogei e, segundu daukela, baten batzuk ikusi eta ukiko duzue, baina, bueno, nik ustot, momentu hona dala ondo bukatzeko, eta bideo horrekin nik ustot oso ondo bukatuko dugula. Azarke, aurrera, nahi duzu nien, bideoa. Aquí siempre hemos ido de hacer cosas, Lo llevamos en nuestro ADN. Es nuestro carácter. En Mondragón, las personas son lo primero. Por eso, te protegemos. Cuidamos de ti y de los tuyos. Y salvamos vidas. Estamos en tu día a día. Calentamos tu hogar. Cocinamos para ti. Te damos caprichos y nuevas experiencias. Te queremos. Te conocemos hace mucho. Hemos aprendido juntos. Y te hemos acompañado en el diseño de tu futuro. Y si nos necesitas porque quieres actualizar tus conocimientos, aquí estamos. Cerca de ti. Además, millones de personas hacen sus compras semanales en nuestros establecimientos y otras tantas nos han confiado la gestión de sus finanzas. En Mondragón, la tecnología es nuestra gran aliada. Innovamos para progresar. Dotamos de inteligencia a las máquinas. Le ponemos cara a tus coches. Transformamos la industria. Eliminamos barreras. Hacemos piezas únicas. Obras de arte. Y no inventamos la rueda, pero la fabricamos. En Mondragón tenemos los pies en la tierra. Y la cuidamos. Cuidamos de tu entorno. Te ayudamos a reutilizar. Te enchufamos a la nueva movilidad. Y también generamos energía verde. Aquí seguimos haciendo cosas. Y sabemos que contamos muy poco lo que hacemos. Por ejemplo, quizás no sabías que uno de cada diez coches del planeta lleva nuestros componentes. Millones de electrodomésticos de los hogares en todo el mundo incorporan nuestras piezas. Tenemos empresas líderes mundiales en su sector. Hacemos desde lo más grande hasta lo más pequeño. El 90% de los aviones en el mundo llevan nuestras soluciones tecnológicas. El 60% de los trenes del mundo tienen piezas hechas con nuestras máquinas. Una de cada cuatro patentes de innovación en Euskadi lleva nuestro sello. Más de un tercio de los paneles solares de Europa se fabrican con nuestra tecnología. Los eólicos de medio mundo se producen con nuestras máquinas. Nuestras bicis son campeonas del mundo. Y ya hemos llegado a Marte. Y pronto estaremos en la luna. Sí, sí, en la luna. En Mondragón. Somos cooperativa. Nosotros tomamos las decisiones en nuestros centros de trabajo. Aquí, muy cerca de casa. Y lo hacemos tratando de ser coherentes con nuestros principios. Sí, los centros de decisión están aquí. Y eso nos conecta con nuestro territorio y con nuestra gente. Cuidamos el planeta y a quienes lo habitamos, intentando dejar un legado mejor a las nuevas generaciones. Nos empeñamos en ello, generando proyectos competitivos y sostenibles. Y nos hemos convertido en una referencia mundial del trabajo en cooperación. Somos personas normales que juntas hacemos cosas extraordinarias. Humanity at Work. Somos lo que hacemos. Somos Mandragón. hauze, hauze gara gu. Ezkerrik asko da noi etortzea datik, eta bereziki ezkerrik asko e, Estiko Zano, e, Joama Velasco, e, Jose Manuel Velasco, e, Susana Ibai, eta, bueno, espero dote sortziko magoz atara dugu, Osea, uste dote nahiko interesgarria izan dela. Orduen, datorren urtien ikusiko gara berriro, orain koktel txiki badaukagu, Osea, oraindik ere badaukau geure artean berbaitzeko ber beste apurtxo baten gure. Ba, sa, mila esker dan hori etortzea dati eta hurren arte.